al profeta Elías. Un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cantamos a Dios, quien nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a Él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Rude está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos del plan de redención. La unión de Ruth con nuestro gran voz, el hijo se llamó Bet, lo cual es adoración. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el hijo se llamó Bet, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual José y Caleb una multitud cayó. Los diez decían: hay gigantes. Subamos a nuestra heredad. Le cantamos a Él, Jehová Jireh es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a Él ese para llegar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el hijo se llamó Bet, lo cual es adoración. Un cántico nuevo
adoran vos, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios y Él nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. ¿Quién puso un pie en la tierra? Y el ojo en el valle. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Rudo está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Rudo con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Rubén con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb una multitud cayó. Los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a el Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a Eliezer para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama Obed, lo cual es adoración. Ya salió el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección. Son buenas nuevas de redención. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación mental de redención. Aleluya, Shalom. Ya salió el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación mental de redención. Ya salió el sol.
uno a vuestra heredad. Volved cada uno a vuestra real familia. Produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros con aclamación, produciendo obras que recibieron del Hijo del Hombre, vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por aclamación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. Nosotros con aclamación, produciendo obras predestinadas. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Será el fin de estas cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin.
de ti. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias una vez más, Padre, por habernos permitido acercarnos con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, oh Padre. Tú dijiste en Daniel 12:9 que él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue en el Antiguo Testamento, que Daniel quiso vivir estos tiempos. Muchos profetas quisieron vivir este tiempo, oh Padre, pero en el Nuevo Testamento también Juan, el tipo de la novia, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no la escribas. Oh, Padre amado, entonces, ¿cuál es nuestro mensaje de la hora, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas? En esta tarde, Padre amado, como tú dijiste en la Biblia, cumpliendo tu promesa, la promesa final de Apocalipsis 10:8-11, queremos comernos al cordero, comernos los 1200 folletos que dejó vuestro profeta Elías, oh Padre amado. Permite entrar con mucha reverencia. Permite, Padre amado, abrir vuestros corazones, que tú seas el invitado principal en esta tarde, Padre amado. Te lo pedimos, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, para poder entender lo que tú dijiste a través del profeta, lo que iba a acontecer cuando tú estabas revelándole todos los misterios, los siete sellos, oh Padre amado. Te lo pedimos, Padre, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor. Te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Comunión. Este servicio de prédica está realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 5. Al 12. Un segundito. Listos. Dice párrafo 5. Ahora, antes de abrir la palabra o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, inclinemos nuestros rostros. Padre, bendito Padre Celestial, nos presentamos en tu divina presencia como oidores del Evangelio y predicadores de la palabra. Circuncida los labios que hablan, los oídos que oyen y los corazones que la reciben. Que en esta noche el Espíritu Santo nos reparta e imparta las verdades de la gracia eterna de Dios a cada uno de nosotros, para que al salir del auditorio digamos, como los caminantes de Maús, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 6. Como texto me gustaría leer en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 y los versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora vamos a hablar sobre la comunión. Esta es la noche original de la comunión. Párrafo 7.
La comunión se celebró por primera vez allá en Egipto, la primera de las Santas Cenas, que fue cuando el Cordero Santificado de la Pascua, tipo de Cristo. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con esa bendita historia. ¿Cómo fue que ellos tomaron la comunión y anduvieron 40 años por el desierto? Y cuando acabaron entre ellos, no habían débiles ni sus vestidos se habían envejecido, porque Dios los sostuvo durante 40 años. ¡Qué bendita seguridad es esa para nosotros en esta noche! Si aquel era el tipo, entonces Cristo es el antitipo, como Dios libere todos los hijos. Párrafo 8. Y tomar la comunión era la diferencia entre la vida y la muerte. Los que estaban del lado de adentro y debajo de la sangre derramada tomaban la comunión. Nadie que está del lado afuera podía tomar la comunión, aunque estuviera bajo la sangre derramada. Permítame repetir el párrafo 8. Y tomar la comunión era la diferencia entre la vida y la muerte. Los que estaban del lado adentro y debajo de la sangre derramada tomaban la comunión. Nadie que está del lado afuera podía tomar la comunión, aunque estuviera bajo la sangre derramada. La sangre del Cordero era primero derramada, luego era aplicada al dintel y a los postes de la puerta. El dintel es la madera atravesada y arriba de los postes. Luego el cordero era asado y se comía con hierbas amargas, estando ellos ceñidos. Después que la sangre era derramada y habían pasado bajo la sangre derramada, se ceñían y estaban listos para la marcha. Ahora, en esta noche, ese es un hermoso tipo de que la gente que toma la comunión ya no debe asociarse ni juntarse con las cosas del mundo. Primero deben pararse bajo la sangre y ser limpios de todo pecado, que es incredulidad. Luego ceñirse con la preparación del Evangelio, habiéndose puesto toda la armadura de Dios y estando listos para la convocación en cualquier momento. Párrafo 9. Aquella era la señal de que el ángel de la muerte no podía pasar bajo la sangre. El ángel de la muerte tenía que subir y pasar sobre aquella sangre. De allí fue que el poeta recibió inspiración al decir, «Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros». Fue cerca de la hora de la liberación cuando ellos tomaron la comunión, el cordero asado y las hierbas con que se lo comieron antes de partir. Párrafo 10. Ahora, vamos a hablar del antitipo. Hace muchos años, en esta noche, cuando Jesús tomó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión, había algo allí que Él iba a hablar con sus discípulos antes de partir. Él quería conversar con ellos. Hicieron preparar un aposento y era un momento de compañerismo. La comunión significa compañerismo. Muchas de las iglesias celebran la comunión encerrados. Es decir, cuando celebran, la comunión es solo para su propia iglesia. Pero aquí nosotros no somos una denominación. Nosotros celebramos la comunión abierta para todos, porque creemos que todo creyente tiene derecho a la mesa del Señor y a tener compañerismo con cualquier creyente junto a las cosas buenas de Dios, sin importar el credo, el color o lo que pueda hacer. Todos han sido hechos partícipes de la misma bendición. ¡Cristo! Párrafo 11. Ese gran momento había llegado para nuestro Señor. Uno de los mayores momentos de prueba de toda su jornada terrenal estaba a la mano. ¡La hora de la prueba! Jesús tuvo que pasar por pruebas igual que pasamos nosotros. Dice la Biblia que todo hijo que viene a Dios debe ser probado primero, entrenado y corregido. Ahora, mucha gente cuando llega la hora de la prueba es la hora de la confrontación. Es un momento de probar la posición. Y la Biblia dice, si nosotros no soportamos la prueba, entonces llegamos a ser hijos ilegítimos, confesando que Dios es nuestro Padre, pero no lo es.
Porque si hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal de la manera correcta y con todo nuestro corazón, nada en esta tierra ni en toda la oscuridad eterna puede separarnos jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Párrafo 12, por último. A mí me asombra hoy y siempre me ha asombrado cuando la gente confiesa ser cristiana, pero al surgir la primera prueba cae a un lado del camino. Eso prueba que aquello era un conocimiento intelectual de Cristo. Por eso es que muchos hoy no aguantan, porque es conocimiento intelectual. Uno podría creer esto intelectualmente, pero esto va más allá de eso. Aceptar a Cristo es aceptar a la persona de Cristo. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando y vamos a continuar con este glorioso mensaje, la comunión. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 13 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la comunión. Predicado el 18 de abril del año 57, párrafo 3. Muchos aceptan la religión del cristianismo aprendiéndose unos credos. Otros aceptan al cristianismo basado en doctrinas de bautismo. Otros creen que son cristianos porque han experimentado alguna emoción, tal como gritar, danzar en el espíritu, hablar en lenguas, o por tener algún don maravilloso que presentar. Todas esas cosas son buenas en su lugar, pero aceptar a Cristo es aceptar a la persona de Cristo. Y es allí cuando estas otras cosas automáticamente se alinean. Párrafo 14. Ahora, si Dios no libró a su propio Hijo de la prueba cruel, entonces no lo librará a usted ni a mí de la dura prueba. Aquí Jesús estaba enfrentando la prueba más grande que jamás había tenido. Frente a él estaba el Getsemaní, donde debía pasar esa tremenda prueba final, cuando las cargas del mundo entero serían puestas sobre sus benditos hombros. Nadie en el cielo ni en la tierra podía soportar aquello sino él. Saber que todos los pecados pasados, presentes y futuros descansaban en esa decisión. Aquella fue una de las victorias más tremendas que Cristo jamás obtenido y probado. Su gran mesianismo, cuando le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquella fue la mayor victoria que jamás haya obtenido. Todos los demonios de tormento estaban allí para tentarlo y probarlo. Y cuando nosotros nos arreglamos con Dios, cuando nuestros corazones llegan a ser puros y el Espíritu Santo ha ocupado su lugar en nuestro corazón, tener pruebas es lo más glorioso. La Biblia nos dice que nuestras luchas y pruebas son para nosotros más preciosas que el oro y la plata de este mundo. Así que debemos estar agradecidos. Párrafo 15. No es mi deseo presentarme a mí mismo como alguna experiencia, pero viene a mi memoria y recuerdo la tremenda prueba final que tuve en mi experiencia cristiana. Fue allá en el hospital, en Spring Hill, cuando mi esposa estaba en la morgue. Era un cadáver y ella se había ido de este mundo para estar con Dios. La lucha y la prueba estaban simplemente comenzando ahora. No solamente era porque alguien me dijera, Billy, tú eres un aleluya. Eso no era mucha prueba. Estas otras pruebas pequeñas de la crítica de los que trabajaban conmigo no era mucha prueba. Mi gran hora de prueba llegó cuando el doctor Adai, entre paréntesis, ayer se lo recordé en el hospital cuando nos sentamos juntos. Apareció por el pasillo, se acercó a mí,
me tomó de la mano y me dijo: Billy, tu niña se está muriendo y no hay oportunidad de que viva. Tiene meningitis tuberculosa. Yo le respondí: no es cierto, doctor. Su mamá ya era un cadáver. Párrafo 16. Él me dijo: ven conmigo. Fuimos al laboratorio. Allí levantó un pequeño tubo de vidrio y lo sacudió. Había como una franja en él y él me dijo: ese es el germen de la meningitis y está en la niña. Se lo extrajimos de la columna para aliviarle las convulsiones. Hallamos que se trata de meningitis tuberculosa y la contrajo de su mamá. Si esa niña viviera, quedaría paralítica y enferma. Por la misericordia de Dios, la niña se va para estar con su mamá. Yo le dije: doctor, quiero ver a la niña. Y él me dijo: no puedes hacerlo, Billy. Por causa de tu hijo Billy Paul, le transmitirías el germen a él. Párrafo 17. Después que intentó animarme lo mejor que pudo, cuando él salió del lugar, yo me fui por allí y llegué hasta el sótano. Y cuando llegué allí, en aquel tiempo, los hospitales no eran como los de ahora. La ventana estaba abierta. La tela metálica estaba quitada y las moscas estaban paradas en los ojos de la pequeña. Yo espanté las moscas y observé su cuerpecito todo contraído. Sus piernitas se movían de aquí para allá. Yo le dije: Cherry, querida, ¿conoces a papá? Parecía como si intentara mover su manita hacia mí. Tenía unos 8 o 9 meses de edad. Yo la observé. Aquella inocente niña estaba sufriendo tanto al punto que uno de sus ojos, color azul pastel, se le cruzó. De tanto dolor, yo hubiera ocupado su lugar en cualquier momento. Párrafo 18. Con las puertas cerradas me arrodillé y dije: oh Dios Padre, allá está mi esposa, la mamá de mi hija está en la morgue, Billy Paul está en cama enfermo. Y aquí está mi niña muriéndose. Seguramente, Señor, no te la llevarás. Yo la amo. Ella se parece a su madre y yo quiero criarla. Oh, Dios, ¿salvarías, por favor, la vida de mi hija? Cuando levanté la mirada, como todos ustedes saben, yo siempre he estado sujeto a las visiones. Parecía como si una sábana negra comenzara a desenrollarse y descendía. Como si Dios hubiera recibido mi oración y me la hubiera tirado de vuelta en el rostro. Le dije: ¿qué he hecho, Dios? ¿He transgredido tus leyes para merecer este castigo? Si es así, revélamelo y yo me arrepentiré. Haré cualquier cosa, pero no te lleves a mi bebé. De todas maneras, vi que ella se estaba yendo. Me levanté. 19. Y entonces llegó el tentador a mí. Ese es el momento que yo puedo recordar en toda mi vida, el momento crucial, mi Getsemaní. Cuando apenas me sostenía de la cama, el diablo me dijo: allí está. Esa es la recompensa por procurar servirle. ¿Tú quieres decir que él se lleve a esa joven madre de 22 años y la tenga como un cadáver en la morgue? Y se lleve a esa preciosa niña, tu propia carne y sangre, echándote tu oración en la cara. ¿Todavía quieres decir que le servirás? Yo, mediando entre opiniones, y tenía que decidir. Entonces puse mi mano sobre su cabecita y dije: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y me sentí aliviado. Dije: Cherry, querida, papá no puede ir a donde tú estás ahora, pero algún día irá. Te pondré en los brazos de mamá y te sepultaré, pero papá te verá nuevamente algún día. Párrafo 20. El señor Isler, quien probablemente esté sentado aquí ahora, entre paréntesis, yo no lo puedo ver por la multitud, un ex senador por el estado de Indiana. Yo iba por la carretera. Señor Isler, supongo que usted recuerda bien eso. Yo llevaba mis manos hacia atrás en la espalda. Iba llorando camino al cementerio.
poco después de la inundación. Tenía la costumbre de ir allá por las tardes y había una paloma que se posaba en un árbol y me cantaba. Parecía que la brisa entre aquellos pinos y demás árboles entonaba aquel canto que decía: más allá de la ribera, tú hay eterna primavera, donde iremos para estar con el Señor. Más allá de los portales, los que ya son inmortales, hay hoy llamándonos están con dulce voz, por ti y por mí. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos con este glorioso mensaje en la lectura, La Comunión, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1957. Continuamos, la hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la comunión, párrafo 21. El señor Isler, que iba conduciendo su camioneta, se bajó. Me abrazó y me dijo: Billy, yo te he escuchado predicar en las esquinas de las calles. Te he visto parado en el tabernáculo y te he escuchado cantar los himnos y cómo exaltabas a Cristo y decías lo que Él era. Ahora que se ha llevado a tu padre, a tu hermano, a tu esposa y a tu hija, ¿qué significa Él para ti? Le respondí: señor Isler, si Él me enviara a la región de los perdidos, yo le seguiría amando porque un día, allá en una casita para guardar carbón, algo ocurrió en mi corazón y nada lo puede sacar. Yo no hice nada, fue la gracia eterna de Dios que me sostuvo en la hora de gran decisión. Párrafo 22. Y cuando nuestro bendito Señor en el Getsemaní, dirigiéndose hacia allá, y cuando iba a ser rechazado en Jerusalén y el concilio le quitaría la vida, el destino eterno de cada alma que había existido o existiría sobre la tierra descansaba en su decisión. Oh, qué pequeña fue la mía en comparación con aquella. Qué pequeña fue la suya en comparación con aquella. Es una lástima que nosotros no podamos soportar estas pequeñas cosas. Pero en aquella hora crucial en la que él sufrió, sabiendo todas las cosas, al punto que el agua y la sangre se separaron en su cuerpo y grandes gotas de sudor como sangre gotearon de su frente, él murió más en el Getsemaní que en la cruz. Estábamos justo al umbral de esto. Él tomó la comunión justo a la víspera de que la gran batalla comenzara. Juntó a sus discípulos para hablar algunas cosas con ellos. Así que él con usted y conmigo, antes que la gran batalla de la vida comience, antes de que la gran batalla del bien y el mal comience dentro de nosotros, Dios nos lleva a un Getsemaní. Nos lleva a la comunión y conversa todo eso con nosotros. Párrafo 23. Allá en Phoenix, Arizona, había un trío que cantaba para mí: me gustaría conversar esto con Jesús. Me gustaría decir: Jesús, tú me amaste cuando mi senda era tan angosta, cuando estaba tan oscuro que ya no podía ver. Tú me amaste cuando había oscuridad. Ese canto seguía diciendo: me gustaría conversar esto. Y algo bueno que los hombres y las mujeres de esta tierra se detengan en el largo viaje de la vida y conversen eso con Jesús y tengan comunión con Él en un compañerismo. Entonces la batalla de las pruebas comienza. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado. Párrafo 24. Ahora, la comunión no es una equivocación. Ella no es dada con el propósito que mucha gente cree. Ciertamente, denominación enseña que la comunión se le llama los últimos ritos que tiene que ver con la salvación. Comunión no tiene que ver con la salvación. La comunión no le da a usted salvación, ya sea que la tome al momento de morir o como sea. No tiene nada que ver con su salvación. Esto es una conmemoración. En el Evangelio Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. No inclinando eso o apuntando hacia la salvación, sino en conmemoración de una obra concluida que ha sido hecha en usted por el Espíritu Santo. Es una conmemoración. Párrafo 25. Hay muchos que toman la comunión y no son salvos.
Muchos de los que comieron el cordero de la Pascua perecieron en el desierto, y muchos toman la comunión hoy y jamás verán a Dios. Pero usted no puede ser partícipe de su salvación y no verlo a Él, porque la salvación es un don de Dios, y la comunión es una conmemoración del gran sacrificio todo suficiente que fue hecho para esa salvación. Eso es para dejarle ver a la gente que nosotros sí creemos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Esto representa una obra concluida. Párrafo 26. La salvación no estaba completa con la ofrenda de los machos cabríos, las ovejas y las terneras en el Antiguo Testamento, porque la sangre del Antiguo Testamento no podía expiar el pecado, solo lo podía cubrir. Pero apuntaba hacia un tiempo cuando esto se completaría. Mañana en la noche entraremos en eso, pero era solo un tipo. Pero cuando Jesús vino y su sangre fue derramada en el Calvario, fue un completo divorcio del pecado. Quitó el pecado. Ese es el significado de la salvación. No existe unión a una iglesia, carta de compañerismo, bautismo, rituales. No hay comunión ni nada en el orden ritual. Ninguna observancia que haya sido dejada por Dios como perteneciente a la salvación. Todo eso es en conmemoración de una obra consumada. Párrafo 27. El bautismo en agua no lo salva a usted, sin importar cuánto crea la gente algunas veces que es así. El bautismo en agua es una conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Eso no lo salva a usted. La comunión es en conmemoración de su gran agonía, de su partida, de su cuerpo molido y su sangre derramada. Eso no es la sangre literal, ni es el cuerpo literal, sino en conmemoración del cuerpo literal y su preciosa sangre. Nosotros lo aceptamos como una ordenanza y Jesús nos mandó hacerlo. Mientras Él permanezca lejos, nosotros tenemos que tomarla. Párrafo 28. En el libro de los Hebreos tenemos un tremendo y hermoso retrato en el capítulo 7. Me gustaría leer una porción en Hebreos 7 para extraer un contexto que va con esto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Párrafo 29. Noten, queremos meditar nuevamente en esto. Aquí Pablo se está refiriendo a un personaje del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis encontramos la vida de Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis. Dios le hace la promesa a Abraham y a través de Abraham vendría la simiente justa. Y Abraham, según creen muchos, era judío, pero no lo era. Abraham era un gentil, un caldeo de la ciudad de Ur, que llegó a ser siervo de Dios, no porque era distinto a los demás, sino por elección de Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. No, perdón, falta el 30. Usted no es salvo porque es una buena persona. Usted es salvo porque Cristo lo escogió a usted. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si pudiéramos detenernos por un momento y darnos cuenta de la tremenda importancia de eso, que fue Dios quien lo escogió a usted, no queriendo que usted pereciera, le dio la oportunidad, lo llamó y lo eligió para ser su siervo, pues, ¿qué podría ser más preciado que eso? Sin usted hacer una elección, sería totalmente imposible que algún hombre buscara a Dios. Porque por naturaleza es un pecador y en él no hay nada que le produzca el deseo de servirle a Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar este glorioso mensaje del profeta Elías. Continuamos con la lectura del mensaje La Comunión. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 31 al 39. ¿Podría usted acercársele a un cerdo y decirle que está equivocado? Él es un cerdo por naturaleza.
¿Podría usted decirle que su dieta no está bien? Ciertamente no. Por naturaleza, él es un cerdo. Usted le podría decir que es un cordero, pero él está satisfecho siendo un cerdo. Un pecador está satisfecho siendo un pecador, porque su naturaleza es de un pecador. Y aquí está. Todos nosotros nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad, vinimos al mundo hablando mentiras. Somos por naturaleza hijos de desobediencia, sin Dios, sin esperanza y con la ira de Dios sobre nosotros. Y por medio de la gracia de Cristo, Dios en su gracia soberana y omnipotencia tocó su corazón y le da la bendita oportunidad. Lo convierte y lo envía camino hacia arriba. ¿Cómo podría usted rechazar eso? Le cambia todo su deseo, lo convierte y lo hace ir en la otra dirección. Oh, para el mundo usted será un tonto, pero bendecido a los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios, por su sublime gracia. Fíjese por lo que Dios hizo. Dios fue el que llamó. Usted no tenía deseo de llamar. Usted no podía haber tenido deseo de llamar porque la naturaleza suya era completamente contraria. Pero Dios, por su elección, lo llamó, lo convirtió y volvió sus afectos hacia Cristo y las cosas de arriba. ¿Cómo podríamos nosotros rechazar eso? Párrafo 32. Entonces Dios demostró en Abraham lo que él haría por todos. No solamente a Abraham le fue hecha esta bendita promesa de la resurrección y la vida eterna, sino a su simiente después de él, a los llamados, a los elegidos de Dios. Fíjense que Abraham allá en la tierra donde peregrinaba, Lot, a quien él llamó su hermano, pero quien realmente era su sobrino, hijo de su hermano. Y llegó el momento de la prueba y Lot bloqueó bajo la prueba. Un ejemplo perfecto del creyente carnal de hoy. Cuando llegó la prueba para quedarse en la tierra estéril, Abraham lo dejó escoger y Lot levantó sus ojos y vio los campos, el valle que tenía mucho pasto. Había también muchas casas bonitas, estaba lleno de alegría, pero también de pecado. Y Lot, siendo de una naturaleza carnal y amando más a este mundo presente que a las cosas por venir, prefirió vivir lujosamente en esta vida que tener vida eterna después de esta. Abraham, un tipo perfecto del creyente verdadero que ha sido lavado en la sangre del Cordero y cuyos afectos están puestos en las cosas de arriba, dijo, «Tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor». No importa si me cuesta mi popularidad o lo que me cueste, tomaré el camino con la minoría del Señor. En el momento de la prueba escogió quedarse en la tierra donde Dios lo había puesto. Párrafo 33. Me pregunto si en esta noche le estaré hablando a personas que una vez decidieron ir todo el camino con Dios, pero cuando llegó el momento de la prueba, prefirieron regresar al mundo y practicar las cosas del mundo. ¿O tomó usted el difícil camino de la salvación? ¿Hizo usted como Moisés cuando fue puesto a prueba? Cuando yo tenía un pie en el trono de Egipto, estimó las riquezas de Cristo, tesoros superiores a todas las riquezas de Egipto. Rechazó a Egipto sin importarle cuánto oro ni cuánta popularidad había. Aceptó a Dios en su palabra y rechazó las cosas de Egipto, estimando el reproche de Cristo como riquezas superiores a los tesoros de Egipto. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan las pruebas difíciles? Cuando le dicen que por haberse apartado de las cosas del mundo es un fanático religioso y viene la prueba, tiene que venir y usted tiene que elegir. Párrafo 34. Pero yo preferiría habitar bajo la sombra del Todopoderoso. Yo preferiría tomar mi camino y al igual que Jacob tener por almohada una piedra. Yo preferiría ser considerado un loco por el mundo que poseer todas las riquezas y bendiciones que este mundo pueda dar. Porque mayores son las bendiciones de Dios que todas las riquezas o el oro y la plata de este mundo.
Párrafo 35. Entonces, ahora cuando llegó la gran prueba, Lot cayó en pecado. Recuerden, él bajó de la montaña hacia la llanura. Se descarrió como un representante perfecto del así llamado cristianismo carnal de hoy, escogiendo más bien tomar el camino más fácil, el hecho de flores del sosiego, que permanecer fiel en el tiempo de la prueba. Pero finalmente se metió en problemas. Y usted también, si escoge ese lecho de plumas de bonanza, recuerde que se va a meter en problemas, como algo, sus pecados lo hallarán, y Dios lo alcanzará algún día. Párrafo 36. Y un día el rey, los reyes de los gentiles de aquellas grandes regiones fueron y se llevaron a Lot y a sus hijas, a su esposa, a todo lo que tenía, escaparon con ellos. Y algún día, mi frágil amigo, si usted no permanece bajo la sangre, los reinos de Satanás se apoderarán de usted y se los llevarán lejos si no permanece bajo la sangre. Párrafo 37. Y Abraham, tipo del justo, estaba muy preocupado por su sobrino. Él era un representante del verdadero cristiano que es examinado, probado y demostrado. Ahora, las mujeres tuvieron mucho que ver en eso. La esposa de Lot era carnal, muy carnal, y hoy permanece en aquella región como una estatua de sal, como una desdicha para aquellos que pasan por allí. Sara, una mujer hermosa, quería hacer lo que Dios quería que ella hiciera. Ella respetaba a su marido, como dijimos de manera definitiva anoche, y ella se quedó con Abraham sin importar qué pasara. Ella se quedó con él porque él se quedó con la promesa. Ese es el punto. Párrafo 38. Entonces, cuando Lot fue llevado, el corazón de Abraham sintió compasión por él y juntó un ejército de sus propios servientes y fue por su hermano. Un hermoso tipo. Ellos tomaron sus espadas y acabaron con aquellos reyes sin dejar ninguno. Eso es tipo del predicador del evangelio que cuando ve que el pecado ha atrapado a su iglesia y al pueblo, toma el bendito evangelio, la espada del Espíritu, y corta hasta que saca el pecado de su iglesia. Si es que es un verdadero siervo de Dios, acaba con todas las tonterías, las habladurías y el chisme. Quita todas las cosas y naturalezas carnales del mundo que se han metido en la iglesia. Si es un verdadero siervo de Dios, toma la palabra y corta de un lado a otro hasta que haya quitado todo. Párrafo 39, por último. Cuando ya había rescatado a Lot, a su hermano descarriado y a sus hijos, y los llevaba de vuelta a la reconciliación. Fíjese que este gran rey que descendió de Jerusalén y se encontró con él, Melquisedec, ¿qué clase de hombre era aquel? Era llamado rey de Salem, y cualquier estudioso sabe que Salem era Jerusalén. Antes de ser llamada Jerusalén, se le llamó Salem. ¿Quién era este hombre que se encontró con él y que creía que él había hecho lo correcto? ¿Quién era esa persona que se paró a su lado? Miren, ¿quién es él? Él es el rey de Jerusalén y también es el rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de días ni fin de vida. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga con la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la comunión, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 40 al 47. Amén, hermanos. Señor les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje Comunión, predicado el 18 de abril del año 1957, párrafo 40. ¿Quién era este gran príncipe que se encontró con él después que hubo terminado la batalla? Vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
bendijo diciendo, oh creador de los cielos y de la tierra. Después que la batalla había terminado, después de haber conseguido la victoria, después que se había aclarado todo, Melquisedec se encontró con Abraham en la llanura. Llevó pan y vino y se lo sirvió. Ese no era otro que aquel que un año después se encontró con Abraham sentado bajo un árbol y conversó con él. Este mismo Melquisedec dijo, no tomaré más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Después que la batalla haya terminado y se haya obtenido la victoria, nosotros la tomaremos de nuevo en su reino. Cuando se haya peleado la última batalla, cuando la última espada haya acabado con el último mal del mundo y la gran iglesia del Dios vivo triunfe, Cristo se encontrará de nuevo en el aire con ellos, con pan y vino, la comunión, por la eternidad en la presencia del Padre. 41. Oh, peregrino cansado, regresa esta noche a la casa del Padre, sal de Sodoma. Tú has sido reconciliado por la sangre. El glorioso memorial de esta noche, cuando nuestro gran Melquisedec, sin principio de días ni fin de vida, mas como príncipe y rey por siempre jamás. En esta noche, el Espíritu Santo aquí está llamando amorosamente a los que no son salvos. Si en esta noche estás en Cristo y si cuando la batalla haya terminado quieres encontrarte con Él en paz y tomar la comunión con Él, si has prometido amarle y apartarte de las cosas del mundo, toma el evangelio difícil, el duro camino a la manera antigua, y toma la copa de la amargura, de la persecución del mundo. Al tomar las drogas amargas de la persecución del mundo, se nos concede por la Biblia que algún día beberemos el dulce vino del cielo, cuando nos encontremos con Él en paz más allá, entre el cielo y la tierra, cuando Él venga a servir la comunión. 42. Permitamos que nuestros corazones mediten en esto nuevamente, hasta que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si Él viniera antes de la próxima Pascua, o si usted muriera antes de que llegue la próxima Pascua, eso no estorbará aquel gran evento. Porque por palabra del Señor les digo que los que duermen en Cristo se levantarán primero, y nosotros que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. El gran Melquisedec del cielo, el rey, no de la Jerusalén natural, sino de la Jerusalén celestial, de la nueva Jerusalén, se encontrará con nosotros y nos servirá de nuevo el vino y el pan. Amén. En esta noche, nosotros vamos a tomar los símbolos y tenemos que hacerlo hasta que Él venga de nuevo. Que podamos ser hallados fieles mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. 43. Permanezcan todos tan tranquilos como sea posible. En este santísimo y solemne momento, qué fácil es dejar que estas cosas se nos escapen. Dice la Biblia, no sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Es muy fácil olvidar esto. Nosotros no venimos a la iglesia para ser vistos. No venimos para escuchar buenos cantos y un buen sermón. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Y cada uno de nosotros, nuestros seres mortales tienen un alma que debe encontrarse con Él algún día. En la víspera de este gran día de crucifixión y en conmemoración de su partida. En esta noche, si usted no es cristiano y nunca ha aceptado en su vida a Cristo como Salvador, estará usted convencido
suficientemente por la predicación de la palabra y estará el Espíritu Santo cerca de usted para decirle, ¿eres culpable? Dé la vuelta ahora y vaya en la otra dirección. ¿Quisiera usted dar a entender eso levantando su mano y diciendo, hermano Branham, ore por mí? Ruego su oración para que Dios tenga misericordia de mí. ¿Quisiera usted levantar su mano mientras nosotros esperamos? Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga. Dios le bendiga, señora. Usted dirá, hermano Branja, ¿significa algo que yo levante mi mano? ¿Es la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Habrá algo mayor que la vida? Usted ama, usted observa la naturaleza, a usted le gusta y no quiere irse de acá. 44. Aquí, al cruzar la calle, hace muchos años, cuando la esposa de mi hermano estaba agonizando una mañana, la pobre Ruth levantó su cabeza y allí estaba un petirrojo en un árbol de cerezas. Y ella quería verlo una vez más. Ella amaba la naturaleza. Pero algún día, cuando Jesús venga, ella oirá cantar a las aves de la eternidad. Crecerán las flores inmortales. No habrá enfermedad, dolor ni muerte, porque ella hizo su paz con Dios y aceptó al gran Cristo que murió por ella. Con esa bendita seguridad que no puede fallar, la bendita palabra de Dios que no puede mentir, le prometió vida eterna a los que creyeran. Y cuando usted levanta su mano, eso demuestra que un espíritu dentro de usted ha tomado una decisión. Dios le bendiga, señora. Algo en usted, un espíritu. Por naturaleza, sus brazos fueron hechos para que colgaran. Cuando usted levanta sus manos, desafía la ley de la gravitación. Tiene que ser sobrenatural. Va en contra de todo lo científico que usted quebrante la ley de la gravitación. No se puede hacer a menos que haya algo sobrenatural. Sus brazos deberían colgar continuamente. Pero si en su corazón usted cree lo que dice el Evangelio y ha tomado su decisión en esta noche, ha terminado con el pecado. Y en este hermoso acercamiento al Calvario, cuando mañana a las 3 como conmemoración, celebraremos el día cuando Jesús murió por nuestra salvación. Si usted estima eso lo suficiente y si el Espíritu Santo ha venido a tocar su corazón y usted lo ha aceptado. 45. Usted tan solo algo en su corazón le dice, levanta tu mano. Eso les prueba a la gente y a Dios que usted cree esto y lo acepta. Dios los bendiga a todos ustedes, jóvenes. Hay 3 o 4 aquí en el altar. Muchachos y muchachas de unos 18 años de edad, todos ellos levantaron sus manos al mismo tiempo. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. ¿Habrá alguien más antes de que oremos? Dios le bendiga, señora. Esa es una verdadera. Señora, puede que usted haya hecho muchas cosas en la vida. Eso fue real. Yo creo que usted es una mujer honesta. Recuerde que usted no podría haber levantado su mano, amada hermana, a menos que algo dentro de usted, algo allá muy adentro, le haya dicho que lo hiciera. Esto podría parecer un poco tonto para la mente carnal, pero hermano, aquel día cuando el médico salga por la puerta y diga, se acabó. Cuando su cuerpo se ha sacado con la sangre todavía fluyendo y el corazón sin aliento, que ya no haya necesidad de hacer nada porque se ha ido. Oh, hermano, francamente, usted intentará arrepentirse en una hora, pero Dios ha dicho, en su calamidad yo me reiré de ellos. Mientras usted esté en su juicio cabal, mientras 46, Padre,
Al terminar este mensaje con una cosecha de unas 15 personas que han levantado sus manos, quienes han sido pecadores toda su vida, pero ahora por gracia, tú les has hablado, les has dado la vuelta, permitiéndoles ver el Calvario y al oír esas palabras que provienen de los labios del Hijo de Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta noche, ellos han recibido el Evangelio. Unos días antes de esto, le oímos decir, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esta noche, te los presentamos a ti, Señor, como hijos tuyos, que tus bendiciones eternas reposen sobre ellos. Lo pedimos en el nombre de Cristo, que el domingo en la mañana puedan venir trayendo su ropa y diciendo, deseo hacer una confesión pública ante el mundo de que yo soy un creyente. Ahora deseo ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, invocándole para que me llene con el Espíritu Santo y me cuide durante toda la vida. Bendice a estas jóvenes y estos jóvenes, a los adultos, a los niños y a todos. Ten cuidado de ellos, Padre. Ellos son tuyos y los presento ante ti en esta noche como fruto de este mensaje, como el resultado. Quedan en tus manos como regalos de amor de Dios al Padre. Te ruego que cuides de ellos durante toda la vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 47. Nos alegra mucho tenerlos aquí en esta noche. Nos contenta que hayan venido. Mañana en la noche nuestro mensaje será sobre la perfección del creyente. Si en su iglesia no hay culto, venga y traiga a alguien con usted. Ahora tendremos la comunión y tal vez algunos de ustedes, estoy atrasado por algunos minutos y vamos a despedir a los que tienen que salir. A los que desean quedarse y tomar la comunión y participar del lavamiento de pie con nosotros, nosotros creemos en practicar completamente cada ordenanza que Jesús nos dejó. Si Él viniera en mi generación y me permitiera permanecer en mi juicio cabal y mantuviera su amor en mi corazón, yo procuraría lo mejor que pudiera poner en práctica cada una de esas cosas y ser hallado fiel en el puesto del deber. Dios le bendiga ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje La Comunión. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1957. Vamos de inmediato a pasar a un nuevo mensaje, a la lectura, titulado La Perfección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1957. Iniciamos con este glorioso mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 9. Amén, hermanos. Comenzando con el mensaje La Perfección. Del 19 de abril de 1957, párrafo 1. Y estar aquí para adorar junto con ustedes. Y ahora, antes del mensaje, tengo a mi buen amigo aquí en la plataforma esta noche, el doctor Lee Bailey, de la Primera Iglesia Bautista de Lima, Ohio, quien fue uno de mis patrocinadores en la reunión de Lima. Le pedí al venir esta noche que si tal vez por unos momentos le decía algunas palabras a la congregación tocante a la reunión de Lima. Y me da gusto, alegría presentarles en esta noche al doctor Lee Bailey, otro bautista que tiene el Espíritu Santo. Entre corchetes el hermano Lee Bailey testificando de muchas personas que recibieron sanidad. Amén. Dios también lo bendiga, hermano Bailey. Párrafo 2. Todas estas fueron bastante fuertes viniendo de un pastor bautista. ¿No es así? Bueno, nos da mucho gusto tener al hermano Baile con
nosotros, y desde luego las puertas están abiertas para que Él regrese y nos visite en cuando quiera y pueda. Y ahora, esta noche, mañana en la noche, es el entierro del Señor Jesús. El domingo en la mañana tenemos el servicio matutino a las 6:00. Y creo que el hermano anunció el resto del servicio. Ahora vamos a orar por un momento. Bendito Señor, tu palabra es la verdad. Y estamos agradecidos por los valientes varones que la sostienen a medida que se la imparten al pueblo. Y al abrir la Biblia en esta noche y al voltear sus páginas, que el bendito Espíritu Santo venga y nos abra la palabra de entendimiento. Por medio de Jesucristo le pedimos, lo pedimos. Amén. Párrafo 3. Esta gran noche que estamos celebrando la crucifixión de nuestro bendito Señor, deseo leer de sus propios labios preciosos esta noche las palabras que Él hizo escribir en su libro. En San Mateo, el capítulo 4, nosotros, y el versículo 47 y 48, leemos esto. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pero sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Párrafo 4. Y para esta noche anunciamos que hablaremos del tema de la perfección. Ahora, nosotros, ese parece ser un tema muy extraño para tomar en la noche de crucifixión de nuestro Señor, pero hoy posiblemente han estado escuchando la radio y oído los diferentes mensajes y mensajeros, la manera en que presentaron aquel gran día terrible cuando nuestro Señor murió por los pecados del mundo. He escogido traer la presentación de otro punto de vista esta noche para que sea un poco diferente y les dé un poco de refrigerio. Y que el bendito Espíritu Santo inspire la palabra ahora que hacemos el esfuerzo de traerla. Dios requiere perfección. Queremos tener eso presente. Que nada incompleto puede entrar en la presencia de Dios. Debe ser perfecto, nuestra adoración, todo. Párrafo 5. Ahora, en el huerto del Edén, Dios tenía a Adán y a Eva, y ellos pecaron. Al pecar desobedecieron las leyes de Dios, transgredieron. Y cuando hay transgresión, desobedecer es la transgresión de la ley. Y la ley de Dios siendo el santo sin adulteración, entonces, en la ley de Dios, ni una sola mancha de impiedad podrá estar en su presencia. Por tanto, si el pecado entró al mundo por transgresión, entonces hay que lidiar con el pecado antes de que el pecador pueda estar en la presencia de Dios. Párrafo 6. Ahora, si no hay ley, entonces no hay justicia. Sin embargo, la ley requería o la justicia requiere de una ley. Y la ley, cuando es invocada, proyecta justicia. Ahora, por la ley, ninguna carne salva, pues la ley no puede salvarnos. La ley solo fue lo que nos metió en la cárcel, pero no tiene poder redentivo. La ley solo nos mostró que éramos pecadores y nos condenó. ¿Qué es lo que debe hacer la ley? ¿Debe traer condenación? O ya sea para mostrarle a uno dónde está su error. Así que la ley en sí no podía salvar, solo podía enjuiciar. Y Dios, siendo santo y justo, tuvo que tener un juicio. Él tenía que enjuiciar al pecador por haber traspasado los límites de la gracia y haber llegado a ser un ciudadano transgresor de la ley. Por tanto, había que tratar con él. Y toda ley tiene un castigo, pues el castigo por transgredir la ley de Dios es muerte. Y eso tenía que proyectar muerte a la raza humana. Y toda la raza humana está bajo el castigo de esta ley. Párrafo 7. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, no había ninguna manera, ningún otro remedio para que ellos volvieran a estar en la presencia de Dios, a menos que se tratara con este pecado. Y no hay hombre que pueda cometer cualquier clase de pecado, no importa cuán pequeño o grande, hay que tratar con ese pecado individual antes de que el que lo cometió pueda llegar a pararse en la presencia del Dios Santo. Por tanto, cuando Adán y Eva pecaron y transgredieron la ley,
quedaron sujetos a la muerte. Y la ley tenía que ser cumplida, por tanto, eso colocó a toda la raza humana bajo pena de muerte. Entonces, si tan solo apacigua su mente ahora por unos momentos y miramos este gran cuadro, y recuerden que esto incluye a toda persona aquí, todo hombre y mujer, niño, está bajo la pena de muerte, cada uno por la transgresión del primero de la raza humana, Adán. Por esta transgresión, todos nosotros caímos víctima del pecado. Párrafo 8. Y hay que tratar con el pecado. Y entonces Dios, en su gran infinidad y su gran amor, la ley era para separar al pecador de su creador. Entonces él quedó completamente aniquilado. Y a menos que se arreglara el asunto con ese pecado, no habría manera para él jamás regresar. Y sería muy fácil entonces creer en la aniquilación total de un pecador al final, pues él está completamente separado para siempre de la presencia de Dios. Párrafo 9. Ahora, fíjense en este pecado y cómo Dios, siendo justo y no pudiendo ser otra cosa que justo, siendo él la fuente de toda justicia, entonces no podría él hacer otra cosa que aplicar el castigo por esta transgresión. Y el castigo era muerte, pues él dijo, el día que de él comieres, ese día ciertamente perecerás. Ahora, es un cuadro tenebroso el que tenemos aquí. Pero entonces, si retrocedemos un poquito y vemos los propios atributos de Dios, la Biblia claramente nos dice que Dios es amor. Sin embargo, siendo amor, él tiene que ser justo. Así que amor no significa tan solo alguna cosa que se puede acariciar y con la cual jugar. El amor es la justicia de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Y recordando, iniciamos con este nuevo mensaje, La Perfección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. En los párrafos 10 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la perfección. Párrafo 10. Ahora, cuando Dios vio que sus hijos habían transgredido la ley y que debían morir la muerte, entonces el amor soberano entró para abrir un camino. Cuando Dios vio que estos hijos serían absolutamente, totalmente aniquilados de su presencia, no había nada más que hacer porque ellos habían transgredido su ley y la pena de su ley era muerte. Y entonces el amor de Dios fue extendido a sus súbditos, y cuando el amor divino se proyecta, la gracia soberana produce el objetivo del amor. Y Dios, por previo conocimiento, amando tanto a su raza, pero con ese castigo, él hizo que una muerte sustituta tomara ese lugar en el huerto del Edén, lo cual fue que él sustituyó una criatura inocente, un corderito pequeño, que no conocía pecado, y entró como sustituto para obrar y morir en lugar del pecador culpable. Y era un cordero inmolado para mantener la vida de sus súbditos. Párrafo 11. Por todo el Antiguo Testamento, ellos ofrecieron la sangre de corderos y machos cabríos, ovejas, toros y becerras, una muerte sustituta, pero todo dentro de la gran economía de Dios, allá atrás en su mente, estaba el verdadero objeto que vendría, que sería, esas eran sombras del verdadero objeto que iba a venir, y el verdadero objeto que iba a venir era su Hijo unigénito. Todos los corderos que murieron solo era una sombra, y una sombra solo es el lado negativo de un objeto. Y estos solo hablaron del Calvario que vendría. Párrafo 12. Ahora, como una ilustración de esto, abramos en nuestra Biblia, en el libro de Hebreos, y veamos aquí lo que Pablo, el gran apóstol, habló, tratando de aclarar estas cosas para nosotros. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, leamos esto. Y a mí sencillamente me encanta la palabra. La palabra es la verdad.
y me gusta leerla ante mi congregación, pues sé que me pararé en el juicio con ellos y tendré que responder. Entonces, si lo trago de la palabra, luego yo no seré culpable, por cuanto es la palabra y Dios es responsable por su palabra. Párrafo 13. Vemos tantas cosas hoy, evangelistas y todo eso, edificando alrededor de personalidades. Oh, es una desgracia. Y nos damos cuenta al ir a las iglesias. Vamos a la iglesia y uno encuentra un cierto pastor y él actúa con cierta peculiaridad, algunas pequeñas emociones. Si ustedes no vigilan, toda la congregación tomará ese espíritu. Si él es un poco emocional o hace un gesto con su cabeza o alguna cosita peculiar, pues la iglesia entera lo hará. Y hoy hemos llegado en nuestras iglesias modernas al grado que son sensaciones y cositas como esas. Y eso ha traído mucha confusión. Pero, oh, mi amados hermanos míos, si ha habido un tiempo en que debemos estar en la palabra, es hoy. Vean, yo detestaría pararme en el juicio y saber que tuve alguna cosita enredada por alguna pequeña revelación peculiar y saber que guié mal a las personas. Yo no quiero que ellos tengan mi espíritu ni mi comportamiento, pero sí quiero que tengan el espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios. Eso produce verdad. Párrafo 14. Así que esta gran ocasión, esta noche en... Me gustaría leer de la palabra eterna de Dios. Ahora, realicé que la ley ha existido por muchos años, pero la ley jamás podía quitar el pecado. Como he dicho en el pasado, ella solo era una cárcel. Era el gran detective que le dijo a uno que lo había hecho, mas no tenía remedio para liberarlo. Lo empeñó a uno, pero no había redentor para sacarlo a uno de allí. Ella solo lo encarcela a uno para dar saber que uno era pecador. Pero ahora fíjense en la medida que leemos en Hebreos el capítulo 10. La sombra de los bienes venideros y no en la imagen misma. Recuerden, era una sombra de la imagen venidera. Una sombra solo muestra que hay una imagen produciendo esa sombra. Una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma. De las cosas, la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto al que se acerca. Párrafo 15. Ahora, Dios en el principio requirió perfección. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, «Sé vosotros perfectos, como Dios en el cielo es perfecto». Y la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía ser perfecto al adorador. ¿Capten el retrato? Ahora, tomémoslos de nuevo para que se aseguren de que no se les pase por alto. Dios requiere sanidad perfecta. Nadie puede pararse a su imagen teniendo una pequeña mancha de pecado. Jesús testificó lo mismo y dijo, «Sé vosotros perfectos, así como Dios en el cielo es perfecto». Y la Biblia dice que la ley no podía, con sus sacrificios, hacer perfecto al que se acercaba. Por tanto, la ley no podía perfeccionar nada, solo era un indicador. Estos sacrificios hechos cada año no podían jamás perfeccionar al adorador. Por tanto, nadie bajo la ley o guardando las leyes o bajo la sombra podía ser perfecto. De otra manera, entre corchete dos versículos, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Párrafo 16. Si hay algo que yo pueda hacer para perfeccionarme a mí mismo en la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo que morir por mí. Si hay una sola cosa que usted puede hacer que tenga algún mérito en la presencia de Dios, entonces Cristo murió en vano. No es guardar las leyes ni sus propias ideas ilegales y legalistas, ninguna santidad suya, ni cosas que usted pueda dejar de hacer, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fumar tabaco, dejar de ir al cine, con todo, usted sigue perdido, nada puede hacerlo. Unirse a iglesias, ritos, ceremonias, bautismo, ordenanzas de la iglesia, lectura de credos, recitar oraciones, todas esas cosas no cuentan para nada. Usted está perdido, no hay ninguna cosa que usted mismo pueda hacer. Usted es un pecador, bajo condenación, y en usted no hay manera ni credo alguno, ni nada que pudiera hacer o imaginarse en usted. Usted mismo que tuviera algún espíritu en la presencia de Dios, porque para empezar, usted es un pecador.
Párrafo 17. Y la Biblia declara que todos nacimos en pecado. Fuimos formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras y Dios no podía aceptar que un hombre muriera por otro, porque uno es tan culpable como el otro. En la presencia de Dios, el arzobispo nació en este mundo siendo tan culpable como el borrachón más bajo de la ciudad. Uno no puede hacer expiación por el otro. Por tanto, él tomó la vida inocente de un animal, un corderito, y bajo el Antiguo Testamento la ley era que cuando un hombre pecaba, él traía el cordero al altar. Digamos que si él transgredía alguno de los mandamientos, él traía el corderito y lo ponía sobre el altar. Ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, de que él estaba errado y sabía que él era el culpable, y la ley requería muerte. Y él traía el cordero en su lugar, y cuando él, el animalito, era degollado, y cuando comenzaba a patalear y bajar, si han llegado a ver el sacrificio de un cordero, qué válido más lamentoso. El pobrecito queriendo balar y le cortan sus venitas yugulares. Él patea y tiembla, y mientras se estira, luego tiembla otra vez y bala. Y la sangre se borbotones, baña su lanita y las manos del adorador. Párrafo 18. Y el adorador, teniendo conciencia por cuanto había cometido adulterio, por cuanto mintió, robó, la que fuera su culpa, aún por un mal pensamiento, la sombra más mínima de lo que fuera, él era culpable, por cuanto esa era su naturaleza, él era una persona culpable, tal vez no por deseo, sino que era culpable por naturaleza. Y él tenía que reconocer que este corderito inocente murió en su lugar. Él sentía pena por el animalito. Pero el hombre, tan pronto el cordero finalmente moría, teniendo la sangre del cordero en sus manos, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. ¿Por qué? Porque la vida que había en el corderito, la vida está en la sangre. La vida suya está en su sangre. Sabemos eso. Y la vida en la sangre del cordero era vida animal. Por eso cuando esos pequeños glóbulos fueron rotos y la vida salió del animal, no podía regresar sobre el adorador, porque el adorador era un ser humano. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Perfección. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 19 al 27. Dice: la sangre hacía una cobertura, mas no podía expiar para perfección, pues el hombre dejaba el edificio con el mismo deseo de pecar, igual como al principio. Pero al hacer esto, él estaba esperando al futuro, al tiempo en que vendría un cordero perfecto. Y él lo hacía sobre el holocausto, por cuanto era la única manera que conocía. Entonces vean, cuando la sangre se estaba derramando y la vida salía del animal, no podía regresar al hombre, pues uno era animal, el otro era hombre. Un animal inocente por un hombre culpable. Párrafo 20. Pero, un día, hace unos 2000 años, el Cordero de Dios bajó, nació en un pequeño pesebre en Belén y fue llevado como oveja a su matadero. Hace unos 1900 años, en esta tarde, a las 3, él murió y el Cordero de Dios sin culpa ni mancha colgó en la cruz del Calvario y murió por todo pecador. Ahora es cuando el adorador acude a este cordero por fe. Y este es una clase de cordero diferente. No es un cordero como el otro. Ningún hombre puede venir a este cordero si Dios no lo trae primero. ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? Espero que esto penetre bien profundamente ahora. Miren, Dios sabía que él tenía ovejas en este mundo. Él sabía que tendría personas que serían salvas, y su amor miró más adelante y vio a aquellos que serían salvos. Por tanto, por previo conocimiento, él predestinó una iglesia que se encontrará con él más allá, sin mancha ni arruga.
Y si Dios requirió una iglesia sin mancha ni arruga, Él necesitaba algo para hacerla de esa manera. Él no podía requerir eso. Su justicia, sus juicios no le permitían a Él pedir tal cosa si no hubiera manera de hacerlo. Párrafo 21. Y el hombre no podía hacerlo por sí mismo. Él es un fracaso total. Dios le permitió ver eso por medio de la ley, por los jueces y por todo el Antiguo Testamento. Él envió a los profetas, Él envió a hombres justos y ellos se dieron cuenta de que cada uno de ellos falló. Así que Dios, por su gracia soberana, envió desde los portales de la gloria a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar. Párrafo 22. Recuerden, si Él hubiera dicho que el Papa de Roma lo hiciera, Él no hubiera podido hacerlo. Si hubiera dicho que el arzobispo de Canterbury lo hiciera, Él no hubiera podido hacerlo. Si Él hubiera llamado al reverendo padre más santo u obispo del mundo, no hubiera podido hacerlo. Él hubiera sido tan rechazado como lo fue Judas Iscariote. Él no podía hacerlo, porque Él nació en pecado, fue formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras y Él mismo necesitado de expiación. ¡Aleluya! Pero vino uno de los portales de la gloria. Ningún otro, no un hombre, no un buen hombre, ni tampoco un judío, ni un gentil. Él era nada más que el Dios Todopoderoso, escondido en carne humana. Él mismo vino para ofrecer su propia sangre, pues ella no vino a través del sexo. El sexo no tuvo nada que ver en el asunto, sino que Él le hizo sombra a una virgen y produjo de una célula de sangre que Él mismo creó ese ser inocente. Párrafo 23. Por tanto, en esta noche mi salvación y la suya no depende de nuestros propios méritos de actos propios. Eso depende de la soberana gracia positiva del Dios Todopoderoso quien nos escogió en Él. Seguro, yo nunca podría ser perfecto, ni usted podría llegar a ser perfecto. Y nosotros no reclamamos ser perfectos, pero sí tenemos este consuelo, que nuestra fe descansa en un sacrificio perfecto que haya ya sido recibido. Párrafo 24. Entonces, ¿cómo sabemos que recibimos eso? Cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el cuerpo del Señor Jesús y siente el terror del pecado y el escupir en su propio rostro como burla, siente los gemidos del Getsemaní, las agonías del Calvario y sabe que Él es culpable y confiesa correctamente sus pecados. ¡Oh, bendito Señor, yo soy culpable! Y no tengo ninguna otra salida sino que tú me ayudes. Y por fe tú estás llamando, el Espíritu Santo ha venido y me llama a que venga. Y ahora yo por fe acepto a Jesús como mi Salvador personal. Esa vida que salió de Él en el Calvario, llamado al Espíritu Santo, que estaba oculto en la célula de sangre del Señor Jesús, regresa al adorador y lo bautiza con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Párrafo 25. Entonces Él ya ha sido juzgado. Usted no tiene que preocuparse del juicio. Al darme vuelta y mirar ese pequeño crucifijo, me doy cuenta que eso representa su cuerpo. Y ahora ese cuerpo ya ha sido juzgado. Dios no puede justamente juzgarlo de nuevo, pues ya fue juzgado. Dios hirió ese cuerpo con los juicios de muerte. Y mientras yo pueda encontrar la manera de esconderme en ese cuerpo, su juicio lo hirió por mí y por usted, somos libres. Romanos 8:1 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí tienen, ninguna condenación. No me importa lo que venga o lo que pase, usted está escondido debajo de la sangre. Párrafo 26 de nuevo. ¿Cómo venimos a ser parte de ese cuerpo? Primera de Corintios 12:13 dice, por un espíritu. ¿Cómo viene el espíritu? Por medio del sacrificio. ¿Dónde estaba el espíritu? Dentro de la sangre. ¿Por qué no podía regresar el animal?
Era un animal. El espíritu animal no podía venir al espíritu humano y hacer algo por él, porque el espíritu humano era una línea de vida más superior que la del animal. Ni el espíritu de algún otro hombre podía regresar. Si usted tiene el espíritu de algún antepasado, es espiritismo. Más bien, Dios mismo vino para que su propio espíritu, que es de la línea más alta del espíritu que hay, pueda regresar por medio del bautismo del Espíritu Santo al adorador, a través de la sangre de Cristo, introducirlo a él en el cuerpo. ¡Él está a salvo! ¡Él está a salvo! Párrafo 27. Por último. Miren, la sangre de toros y machos cabríos no funcionaba, viendo que era débil. Ahora comencemos a leer como en el versículo 12. Muy bien, la sangre de los toros y machos cabríos no podía funcionar, ni tampoco podía expiar. Observen, pero este hombre, ¿cuál hombre? ¿El obispo? No, el papa, no. Pero este hombre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Están listos? ¿Están listos para la palabra? Escuchen esto, luego quiero que ustedes dejen que esto penetre. Escuchen atentamente, porque con una sola ofrenda, no año tras año, no de avivamiento tras avivamiento, no de reunión a reunión, no día tras día, sino que con una sola ofrenda, él hizo, P-E-R-F-E-C-T-O-S, ellos, él lo hizo, con una sola ofrenda, él hizo perfectos. Ese es el requisito de Dios para siempre a los santificados. Oh, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con el mensaje La Perfección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1957. Continúa, hermana Reina, párrafos 28 al 36. Amén. Mensaje La Perfección. Predicado el 19 de abril del año 57, párrafo 28. Ahí lo tienen. Esa es la respuesta a la muerte de Cristo. Esa es la respuesta al Calvario. Él absolutamente, con su propia sangre, compró nuestros pecados y perfeccionó para siempre a sus creyentes. Por tanto, en Cristo nosotros estamos sin culpa, perfeccionados en la presencia de Dios Todopoderoso. Somos un pueblo viviendo por debajo de nuestros privilegios, con nuestras propias doctrinas. Todos hemos sido enseñados que tenemos que llegar hasta un cierto nivel, que tenemos que lograr una cierta cosa. No, mi hermano, no es algo que usted haya hecho. Es lo que Dios hizo por usted. Ahora, lo somos si hemos sido justificados por fe. Hemos sido perfeccionados para siempre en la presencia de Dios. Amén. 29. Por lo cual, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos. Entonces, eso fue perfeccionado para siempre. Dios, por medio de la muerte de Cristo, hace 1900 años, hoy perfeccionó al creyente, el cual él vio previamente desde antes de la fundación del mundo para siempre. Y aquellos que él llamó, justificó. A los que él antes conoció, él llamó. A los que llamó, él justificó. A los que él justificó, él ya glorificó. Él hizo perfectos a sus creyentes. Párrafo 30. Miren ahora. Regresemos ahora al versículo 1. La ley. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de aquellas cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto al que se acerca. Miren. Perfecto. ¿Qué es de lo que estamos hablando? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían más conciencia de pecado. ¿Qué quiere usted decir? La palabra allí, conciencia,
La interpretación correcta es deseo. Y si un hombre viene, el adorador a este culto, correctamente delante de Cristo, viendo su sufrimiento, y él se ofrece a Cristo y dice, oh Señor Dios, no hay nada en mí que pueda expiar, sino que estoy dependiendo completamente de ti. Luego, ese Espíritu Santo entra en el corazón humano. La mismísima cuestión del pecado queda resuelta para siempre, porque todo deseo del pecado ha sido sacado de usted. Pues si la ley hubiera podido haber hecho eso, esos sacrificios no hubieran tenido que cesar. Pero siendo que no lo podía hacer, Cristo tuvo que morir para hacernos perfectos. Párrafo 31. Amigos, hay tantas cosas que pudiéramos decir en esta noche de la perfección. Siempre estamos tratando de sacarle los ojos a los demás para hacernos nosotros mismos un poco más santos que ellos. Pero si tan solo miramos el cuadro, si es nada más la gracia de Dios que somos lo que somos. 32. En Ohio, hace un tiempo atrás, aprendí una lección de una manera muy dura. Yo estaba teniendo una reunión en Ohio y me estaba quedando en las afueras, en el campo, por la multitud de gente. No me pude hospedar en la ciudad. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante de Dunkirk. Y qué hermosura de meserista, y vestidas decentemente, y no podían ser más limpias, muy educadas, nos atendieron. Era un pedacito del cielo, comer en tal lugar, tenían la cocina reluciente, y el domingo ellas cerraban y asistían a su iglesia. Sentí un poco de hambre, y yo iba a predicar la tarde del domingo. Y fui a un lugar pequeño, solo era un pequeño restaurante americano común para comer algo. Y cuando entré por la puerta, escucho una máquina tragamonedas funcionando. Y un hombre de mi edad parado allí, quizás un hombre casado, con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Nuestra propia ley, la protección de nuestra justicia, de nuestros bienes. Estaba parada allí violando la propia cosa que él tenía que estar protegiendo. Pues es ilegal apostar en Ohio jugando en una máquina tragamonedas. Párrafo 33. Y di vuelta y miré hacia la parte de atrás del local. Había una cantidad de adolescentes y unos discos de rock and roll en la máquina tocando. Una joven como de 18 años de edad, en su anatomía toda una mujer, pero ella estaba parada allí con su vestido muy corto en el frente y uno de esos muchachos con sus manos sobre la muchacha, donde no tenían que estar, y ellos estaban fumando y bebiendo. Y yo pensé, oh Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? Párrafo 34. Y miré hacia mi derecha cuando escuché a alguien bostezar muy fuerte. Y sentada allí estaba una mujer de edad, tal vez de unos 60 años o 70 años. Ella tenía puesta esa ropa vieja vulgar. Le cubría como hasta la mitad de sus extremidades. Y su pobre carne arrugada no podía estar más plácida. Y tenía puesto ese maquillaje de labios y una gran cosa morada al lado de su rostro, pintada. Unos zapatitos puestos, sandalias, con las uñas de los pies pintadas moradas, las uñas de las manos pintadas moradas, y tenía el cabello corto, muy corto y rizado y teñidos de azul. Y yo la miré, párrafo 35. Y al otro lado de la mesa estaban sentados dos hombres. Uno de ellos era pleno verano. Tenía un gran abrigo del ejército, con una bufanda gris alrededor de su cuello y su cara toda barbuda, eructando y en ese comportamiento. Y se excusaron los hombres de ella y se fueron caminando de esta manera para el baño.
Yo me paré allí y dije, Dios, ¿por qué no destruyes la cosa por completo? ¿Por qué no la hundes debajo de la tierra? Dije, ¿tendrán mi pequeña Sara y Rebeca que crecer bajo tales cosas como esas? Yo dije, ¿cómo puedes, Dios, en tu gran santidad, resistir ver una cosa como esa y no enviar un terremoto que la hunda? Y al estar parado allí, condenando a la mujer, como lo estaba haciendo, di un paso detrás de la puerta. Sentí el Espíritu de Dios que vino a mí y di un paso detrás de la puerta. Párrafo 36. Y vi algo como volteando, y al hacerlo, en la visión, era el mundo que giraba y giraba. Y mientras yo lo veía alrededor del mundo, había como una raya escarlata alrededor del mundo. Y cuando llegué hasta el mundo, me vi a mí mismo. Solo era un niño haciendo cosas que no debí de hacer. Tal vez no algo así, pero era pecado. Y cada vez que yo hacía algo, veía que esa gran sombra negra iba hacia el cielo, por lo cual Dios me hubiera matado en ese minuto. Luego vi parado entre Dios y yo ese sacrificio perfecto. Lo vi a él parado allí con las espinas en su cabeza y la saliva escupida colgando de su rostro. Y cada vez que mis pecados subían hacia Dios, él se extendía y los atrapaba como el parachoque de un auto. Él me estaba protegiendo a mí de la muerte. Y cada vez que yo hacía algo malo, Dios me hubiera matado, seguro. Su santidad lo requiere, su ley lo requiere. Y cada vez que yo hacía algo, o que usted hace algo, la sangre de Cristo Jesús actúa como un parachoques. Y vi entonces que ese borde escarlata significaba eso, que la sangre aún está sosteniendo la tierra. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos rápidamente. La perfección, predicado el día 19 de abril del año 1957. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 37 al 45. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la perfección, párrafo 37. Y estando parado, mirando, me acerqué un poco a él, observándolo, y pude oír a él decir, Padre, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. Y miré hacia abajo, y allí había un libro, y había un ángel registrando allí, parado a su lado, y cada vez que yo pecaba, era anotado en el libro, y tenía mi nombre escrito allí, y entendí que algún día yo, esa raya escarlata de sangre, sería levantado. Y yo tendría que pararme en la presencia de Dios con mi vida pecaminosa. Pero vi, por su misericordia, que Él estaba deteniendo mi juicio. Yo fui a Él humildemente, me puse de rodillas y dije, «Oh Jesús, Hijo de Dios, soy indigno de entrar en tu presencia, pero, por favor, ¿me perdonas por lo que he hecho?». Con su mano, Él se tocó el costado. Tomó ese viejo libro y le escribió encima, perdonado. Lo arrojó detrás de él y quedé libre de mis pecados. Entonces él me miró, tenía el rostro serio, dijo, ahora yo te he perdonado a ti, pero tú quieres condenarla a ella. Entonces vi el significado. Párrafo 38. Cuando salí de la visión, caminé hacia ella, le dije, ¿cómo está? Ella estaba bebiendo, levantó la mirada y dijo, oh, hola. Yo dije, ¿me puedo sentar? Ella dijo, tengo compañía. Le dije, no lo digo de esa manera, señora. Yo solo quiero hablar con usted un minuto. Ella dijo, tome asiento. Y yo dije, señora, hace unos minutos, parado allá atrás de esa puerta, comencé a contarle. Y cuando me fijé, lágrimas comenzaron a bajarle por las mejillas. Y ella me dijo, le dije, señora, no es su intención hacer estas cosas. Jesús murió y los juicios de Dios son detenidos por su sangre. No es su intención hacer esto. Y ella dijo, no, señor. Ella dijo, mi padre era un diácono en la iglesia. Yo fui criada en un hogar cristiano.
Mi esposo y yo éramos miembros originales y vivíamos una vida cristiana. Ella comenzó a contarme después de su muerte. Ella tenía dos hijas jóvenes y ella se descarrió. Y cómo las muchachas la habían dejado y ella había arruinado su vida. Y pensaba que ya no había más esperanza para ella. Pero yo dije, Dios, sé misericordioso. Aquellos que él antes conoció, él ha llamado. Ella dijo, ¿es usted el reverendo Branham de allá? Dije, lo soy. Ella dijo, me avergüenzo de mí misma estar sentada aquí así. Ella dijo, ¿piensa usted que habrá una oportunidad para mí? Yo dije, Jesús tiene sus brazos extendidos, esperando que usted venga, señora. Y las otras personas comenzaron a darse cuenta. Y yo dije, ¿pasaría usted conmigo aquí en este piso? Ella dijo, lo haré, señor. La tomé de la mano, le dije, usted es como de la edad de mi madre. ¿Se arrodillaría aquí conmigo en el piso? Y allí en el piso, ese lugar fue deshecho esa tarde, convirtiéndolo en una reunión a la moda antigua. Y Dios salvó a esa mujer por su gracia. Ella se vistió y vino a la reunión. Y hasta donde yo sé, está viviendo una vida cristiana esta noche. Párrafo 39. ¿Qué es eso? Oh, Dios requiere perfección. Oh, Dios requiere perfección. Él requiere su arrepentimiento. Él requiere su lealtad a Él. Pero Él está buscando esta noche. No importa cuánto usted haya pecado, qué tan poquito o qué tanto, usted sigue siendo un pecador y no puede entrar de alguna otra manera sino por Jesucristo, el sacrificio suficiente de Dios. Y en Él, uno es perfeccionado para siempre. Piénselo. No es algo que no hace. No son páginas nuevas que uno voltea. No es una vida nueva que uno comienza. Es una confesión de su mal y la gracia de Dios para uno. Eso lo trae a uno a la perfección y después usted es perfeccionado en Jesucristo. Párrafo 40. Yo confío en esta noche, amigo mío, mientras estamos ahora aquí en este momento crucial, cuando se deben tomar decisiones después de oír esta historia. Puede ser que usted no la haya escuchado antes, pero usted no puede salir por una de estas puertas la misma persona que entró. Usted tiene que salir mejor o peor. Y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, quiero que lo piensen muy bien. ¿Qué de su alma en esta noche? Jesucristo murió por usted. Párrafo 41. Ustedes dicen, hermano Branham, cuando yo pueda dejar de fumar, cuando pueda dejar de beber, cuando yo pueda corregir este asunto, yo lo haré. Oh, jamás lo arreglará. Usted nunca podrá hacerlo. ¿Por qué no viene tal y como usted está? Y por fe acude a ese raudal que fluye de esas heridas. Luego el amor redentivo será su tema y lo será hasta que usted muera. ¿Por qué tomar un sustituto? ¿Por qué tratar de entrar por su iglesia? ¿Por qué tratar de entrar porque usted ha dejado de beber o dejar de mentir? Entre por la vía de la perfección, porque por un sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre aquellos que han sido santificados. ¿Cómo me santificó? Párrafo 42. Confiese sus pecados en la presencia de la sangre de Jesús. Y la vida que salió de esa sangre vuelve sobre el adorador y lo santifica a él de los deseos de las cosas del mundo. Porque por ese sacrificio suficiente, él nos santificó un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si usted se está esforzando por caminar conforme al espíritu, y sigue con la lujuria de la carne, el sacrificio no le ha sido aplicado lo suficiente a usted, pero el adorador, una vez limpio, no tiene más deseo por el pecado. Párrafo 43. Ese fue el Calvario. No es un lugar para vender flores o un lugarcito para hacer esto o aquello. Fue un lugar donde Dios y el hombre se reconciliaron. Fue el lugar donde la paz y la perfecta seguridad le fueron entregadas a la raza humana. ¿Podrá usted acompañarme en esta noche, mi amigo pecador, al Calvario?
y por fe aplicar esta sangre a su propia alma y dejar que el Espíritu Santo venga y lo santifique a usted por su gran sacrificio? Antes de orar, levantaría usted las manos a Dios y diría: ten misericordia de mí, Dios. Confieso ahora todos mis pecados en esta noche de Viernes Santo y agradezco todo ese gran sufrimiento que Cristo soportó por mí. Ahora yo rindo mi propia voluntad, mis propios motivos y todo para seguirte a ti desde este día en adelante. ¿Podrían levantar la mano diciendo: recuérdeme a mí, hermano Branham, en oración? Esa es la decisión de mi corazón. ¿Habrá algunos en esta noche, en esta gran noche, mientras esperamos por un momento? Aquí a mi lado derecho, seguramente habrá uno por allí. ¿Está usted avergonzado de sus pecados? ¿Está usted avergonzado de lo que ha hecho? Párrafo 44. El mundo en esta noche está buscando héroes y tiene héroes hablando físicamente. Un día allá en Suiza, cuando Suiza estaba en peligro, el pequeño grupo suizo se había reunido afuera en los campos para defender su economía. El gran ejército que venía era demasiado grande para ellos. Todos estaban entrenados, tenían grandes lanzas y escudos. Los suizos no podían hacer más que rendirse. Ellos estaban arrinconados contra una montaña. Pero hubo un héroe que dio un paso al frente. Alguien tenía que morir. Y si ellos perdían la batalla, párrafo 45. Ellos no tenían más que viejas cuchillas de hoz y piedras, palos con los cuales pelear, siendo que el ejército que venía se veía como una pared de ladrillos. Si eran vencidos, sus hermosas espositas serían violadas, sus jovencitas serían violadas, sus bebés asesinados, sus cabezas reventadas, perderían sus hogares, todo se perdería. Entonces hubo un hombre cuyo nombre es olvidado rápidamente, llamado Arnold von Winterried. Él dio un paso al frente y dijo: hombres de Suiza, en este día entrego mi vida por Suiza. Él dijo: allí al otro lado de la montaña hay una casita blanca. Tengo una esposa y tres niños esperándome, pero ellos nunca me verán más, pues en este día entrego mi vida por Suiza. Dijeron: ¿qué harás, Arnold von Winterried? Él dijo: síganme y hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la perfección. Continúa, hermana Erika, por favor, párrafo 46 al 53. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la perfección, párrafo 46. Y observó el ejército hasta que encontró el punto más denso de lanzas. Entonces, con sus manos al aire, él corrió hacia esa gran pared de lanzas como ladrillos y gritó: abran paso a la libertad. 100 lanzas se levantaron para recibir su ataque. Él extendió sus brazos, las juntó y las llevó a su propio pecho. Lo traspasaron y él murió en la punta de esas lanzas. Suizos lo siguieron a él con garrotes y palos. Esa gran muestra de heroísmo dispersó ese ejército hasta que los suizos los vencieron, sacándolos de la tierra, y ellos nunca han tenido otra guerra desde ese día, desde ese entonces. Párrafo 47. Párese en Suiza y diga el nombre de Arnold van Winkery. Usted verá lágrimas rondarles por las mejillas, porque él le salvó su tierra. Fue una gran muestra de heroísmo. Difícilmente hay algo que la iguale y nunca la superará en esta tierra. Pero, eso fue algo pequeño, comparado con lo que sucedió un día. Cuando allí estaba la raza de Adán, los demonios marchaban contra ella de todos lados. Profetas habían fallado, la ley había fallado, el sacrificio de toros y corderos había fallado, la naturaleza del hombre había fallado, todo. Y la pequeña raza de Adán se encontraba derrotada, excedida en números por demonios, supersticiones, enfermedad, dolencia. Hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo: en este día yo moriré por la raza de Adán. Él vino a la tierra y se fue hecho carne. Él miró directamente al punto más oscuro de las lanzas, el punto más oscuro de todos los temores del hombre era la muerte. Y él trajo la muerte a su pecho.
Y en el Calvario, Él pagó el sacrificio y gritó, abran paso a la libertad. Párrafo 48. Y Él le gritó a su iglesia, tomen esto que yo les he dejado, mi sangre y mi espíritu, y peleen con lo que tienen. Nosotros podemos conquistar en esta noche. Por ese medio, amigo, usted puede hacer huir al diablo de usted. Todo vil enemigo que hay en su vida puede ser sacado por la sangre y el Espíritu de Cristo. Y usted puede pararse perfecto en su presencia. Cristo abrió el camino. ¿Pudiera usted tan solo levantar su brazo a Él y decir, perdóneme? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Sé misericordioso conmigo, Dios. Yo ahora confieso mis errores. ¿Habrá algunos miembros de la iglesia tibio que van a la iglesia cada día y tal vez se esfuerzan por ser tan piadosos como puedan? Sin embargo, usted sabe que ese temperamento y la indiferencia y el egoísmo, esos hábitos lo tienen atado a tal grado que usted no obtiene la victoria. ¿Quisiera usted ser limpio por la sangre en esta noche de todo eso? Porque el adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia. ¿Le gustaría levantar la mano, miembro de iglesia? Dios la bendiga, señora. Levante la mano y digan, hermano Branja, recuérdeme, a mí en mi oración, Dios la bendiga, señora. Correcto, eso es verdad. Eso es verdaderamente lo que hay que hacer. Dios la bendiga allá atrás, señor. Párrafo 49. Alguien más que levante la mano diga, sé misericordioso conmigo, Dios, yo sé que profeso cristianismo, pero no lo vivo. Yo sé que no lo vivo. Y en mi corazón realmente no estoy en cuentas contigo. Yo quiero ser uno de los elegidos de Dios, siendo en mi corazón que no lo soy, que lo soy, pero yo nunca me he despojado de todo peso que fácilmente me asedia. Y quiero despojarme de ellos en esta noche y por la gracia de Dios lo haré. Ore por mí. ¿Levantaría usted la mano? Dios la bendiga, señora. ¿Alguien más? Solo un poco. Estamos esperando. Mientras esperamos en silencio, todos ahora con sus rostros inclinados en oración, suavemente tarareen esto ahora. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel y queda puro en su. ¿Quién se sumerge en él? ¿Podría usted considerarlo en estos momentos? Cristo está en su mano. No intente lavarse eso como Pilato lo intentó. Esta mañana, como a las 6, pero sus manos aún siguen ensangrentadas, sangrientas por la culpa. Ustedes saben lo que le sucedió a él. Viajó a Suiza. Muchos años después, perdió la mente, se lanzó a la muerte en una piscina de agua. Esta mañana en Suiza, cientos de personas vienen a observar la escena. Agua azul brota del fondo de ese gran pozo de agua. Lo hacen cada año. Es una vieja leyenda, dicen, que Dios rechazó el agua para él lavarse las manos. Párrafo 50. Hermano, no importa cuántas veces usted sea bautizado, lo que usted intente hacer, nada limpiará sus manos sino la sangre de Cristo. Dios rechazó eso y el agua azul, después de casi 2000 años, aún sigue hirviendo. Dios la rechaza. Su justicia propia no puede limpiar sus pecados. Nada, solamente la sangre de Jesús. Piénselo ahora. Vamos a orar por un momento. Me pregunto si puedo pedir algo en esta noche. Cuando él se paró allí en el pretorio de Pilato esta mañana y dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo pudiera hablar a mi padre e inmediatamente. Él enviaría 12 legiones de ángeles. Cuando uno de ellos pudiera destruir el mundo, yo le hablaría a él y 12 legiones de ángeles estarían directamente bajo mi mando. Él pudo haberlo hecho, pero él se paró allí manso y humilde para tomar la muerte suya y llevar sus pecados. Párrafo 51. ¿Estará usted lo suficientemente agradecido por ese sacrificio esta noche? ¿Ustedes lo necesitados de él y necesitados de las bendiciones de Dios? ¿Se pondría de pies para esta oración? Solo pónganse de pie. Ustedes que quieren ser recordados en esta noche, en esta oración, diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo. Yo soy culpable, he hecho cosas malas y ahora yo quiero recibir mi perdón por medio de Cristo Jesús. ¿Se pondría usted de pie en este momento? Dios le bendiga, jovencita. Eso es valor.
Manténgase allí de pie. Párrafo 52. ¿Me quieren decir que levantaron la mano y luego no tienen la suficiente sinceridad para ponerse de pie? ¿De qué les ha servido el Evangelio a ustedes? Oh, jugar así con la iglesia, jugando con Dios. La hora está a la mano. Un día de estos, una bomba atómica caerá por aquí en algún lugar, en una de estas grandes plantas eléctricas. No habrá ni la milésima de un segundo para pensarlo. Será demasiado tarde, entonces, y tal vez antes de la próxima Pascua o aún de esta Pascua. ¿Por qué no se pone de pie ahora y dice, Dios, ten misericordia de mí, mi pecador? Yo acepto a Cristo ahora, pues Él se ofreció como expiación por mis pecados, y por su gracia y solamente su gracia, yo habito en la presencia de Dios. ¿Confesarán ustedes sus errores? Aquel que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado recibe misericordia. Eso depende de usted. Él está mirando. Párrafo 53. Ahora, nuestro bendito Señor, en el número apropiado, esta noche están paradas 3 almas penitentes, un hombre y 2 mujeres. Y estoy pensando, Señor, en el Calvario, cuando uno a un lado dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro dijo, si tú eres, veamos un milagro, bájanos de la cruz y sálvate a ti mismo. Y el otro dijo, Dios, ten misericordia de mí. Y tu rostro giró a su derecha y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero guardaste silencio con el otro porque no había arrepentimiento. Y Padre, Dios, oro que estos, tal vez confiaré que solo sean los 3 en el edificio, que sienten que tienen que confesar sus errores, pues han venido por la vía toda suficiente, por la vía de la cruz. Perdónalos, Señor, y bendícelos. Ellos se han parado aquí esta noche, como tú te paraste por ellos en el pretorio de Pilato, como tú te paraste por ellos entre los cielos y la tierra, cuando el sol se puso y la luna no dio su luz, y el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Yo oro, Dios, que tú los bendigas y les des de tus misericordias, y los limpies con tu sangre, y bautízalos con tu poder santificador en el cuerpo de tu propio Hijo, Cristo Jesús. Entonces serán guardados por el tiempo y la eternidad. Bendice a los otros que sienten que están bien, que conocen de esto y lo han hecho. Oro pidiendo estas bendiciones para ellos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura continuamos y concluimos con este glorioso mensaje, La Perfección. Párrafo 54. Dios los bendiga y ustedes que están parados cerca de aquellos que se levantaron, extiéndanse y denles la mano a alguien y digan, el Señor le bendiga. Así es la mano del compañerismo. Ahora nos hemos retrasado un poco en nuestros servicios. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Levanten la mano. Me pregunto ahora en silencio, a tan quietos como podamos, conmemorándolo a Él, quien es omnipresente, que está aquí esta noche. Si pudiéramos cantar suavemente, fue allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá donde clamé por limpieza del pecado, allá mi corazón, cuando usted cumplió el requisito, lo puso encima de los pecados, las manos, allá mi corazón fue aplicada la sangre, oh gloria a su nombre. Vamos a cantar ahora suavemente mientras inclinamos nuestros rostros a Él. Allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá donde clamé por limpieza del pecado, allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, precioso nombre, gloria a su precioso nombre. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre, gloria a su nombre. Párrafo 55. Ahora en silencio, con sus rostros inclinados, ustedes que son salvos, digan, oh, levanten ahora la mano, oh, fuente preciosa que me salva. ¡Qué gozo me da haber entrado! Allí Jesús me salva y limpia. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre precioso! Allá mi corazón fue aplicada la sangre. ¡Gloria a su nombre! Ahora con las manos abajo, sus rostros inclinados, acabo de recordar, alguien llamó hace unos momentos y dijo que alguien quería hacer recordar esta noche en oración por su cuerpo. No pudieron regresar para la reunión del domingo en la noche para el gran servicio de sanidad. ¿Se pondrían de pie ustedes los que quieren ser recordados en esa oración ahora mismo?
a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Gloria. Párrafo 56. Ahora con sus rostros inclinados, el herido fue por sus rebeliones, molido por sus pecados, el castigo de su paz fue sobre él y por su llaga usted fue curado. Gloria a su nombre. Ahora, bendito Padre, mientras nos acercamos humildemente a la cruz en estos momentos, donde la gracia y la misericordia me encontraron, allí la estrella brillante de la mañana ha derramado sus rayos a mi alrededor. Estos enfermos están de pie en tu presencia. Ellos están creyendo ahora mismo, siendo que por fe ellos están mirando esa espada herida ya, esa espalda herida ya. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Santísimo Padre, venimos confesando nuestra fe, creyendo que tú sanas nuestros cuerpos enfermos por medio de ese gran sufrimiento vicario del Señor Jesús. Y ofrecemos una oración de fe por estas personas de pie, la cual tú prometiste que salvaría al enfermo. Y nosotros, juntos como una unidad de tus creyentes en esta noche, tú dijiste, ¿dónde están dos o tres congregados? Allí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros pedimos misericordia por ellos, que tu gracia toque ahora la parte más interna de sus almas, que algo se ancle allí bien adentro, que ellos sepan que Cristo está aquí y les ha hablado a ellos, diciendo, hijo mío, he llevado tu enfermedad allá en el Calvario. Ahora solo arroja todas tus cargas sobre mí, pues yo cuido de ti. Y que ellos sean sanados, todo su ser, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 57. Y ahora, mientras se sienten, alguien cerca de ellos, ponga las manos sobre ellos. Alguien que estaba orando por ellos. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ellos sanarán. El Señor los bendiga. Párrafo 58. Si no me equivoco, estaré mirando al hombre que fue sano aquí hace un par de días, o hace algunos domingos que estaba sordo o algo de los oídos. Lo veo disfrutando la reunión esta noche. ¿Me está escuchando bien ahora? ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Solo póngase de pie por un momento. ¿Cuánto recuerdan que él estuvo aquí? Y él pasó por la línea de oración. Lo traje de nuevo a la plataforma y el Señor lo sanó y le dio la salud. ¡Bendito sea el Señor! Gracias, hermano, por su testimonio. Podrían ser docenas, pero ¿no es él maravilloso? Párrafo 59. Ahora, queremos verlos mañana en la noche temprano y luego el domingo en la mañana temprano. El domingo en la tarde, si pueden, regresen para el servicio de sanidad el domingo en la noche. Hasta que nos veamos, por favor, pongámonos de pie y entonemos el canto de despedida. De Jesús el nombre invoca. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga. De la vuelta y estreche la mano de alguien. Tus pesares cesarán. Suave luz. De la vuelta y estreche la mano de alguien. Manantial de esperanza, fe y amor. Suave luz, suave luz. Oh, cuán dulce es Jesús el Salvador. Ahora miren hacia acá. Inclinados a su nombre, caer postrados a sus pies, los coronaremos Rey de Reyes al terminar nuestra jornada. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 60. Ahora, no olviden el coro Neville, el cuarteto, la transmisión radial en la mañana del cuarteto WLRP a las 9. Y la del hermano Scrick a los 9:45, el domingo en la mañana, estaba haciendo una cinta para esta tarde acerca de la resurrección. Y ahora, hasta que nos veamos de nuevo, las bendiciones del Señor los acompañen mientras inclinamos nuestros rostros. Y voy a pedirle a mi buen amigo y hermano, el hermano Palmer de Macón, Georgie, si puede despedir esta audiencia en oración mientras oramos. Hermano Palmer. Amén, mis amados hermanos, glorioso tiempo, glorioso mensaje. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado El Entierro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1957. Iniciamos con este glorioso mensaje, hermana Reina, del párrafo 1 al 10. Amén. Iniciando con el mensaje El Entierro, predicado el 20 de abril del año 1957, párrafo 1. Bendito Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo que ya está aquí
abordamos tu santa palabra. Y aunque con una voz mala tratando de contenerme y hablar las palabras lo más lentas y calmadas que pueda, pido de tu dirección divina y la unción del Espíritu Santo que se muevan entre nosotros esta noche. Y aquel que es omnipresente, que él tome la palabra de Dios y se la dé a cada corazón según tengamos necesidad. Que él nos alimente esta noche de las cosas buenas de Dios. Y esta noche, mientras hablamos de la palabra, que nuestros corazones estén a muchos kilómetros en el Calvario, donde Jesús pagó ese precio todo suficiente que fue requerido por los grandes juicios de Dios desde Jardín del Edén, y que hoy nos demos cuenta de que somos justificados gratuitamente por su resurrección y por su muerte, sepultura y resurrección. Párrafo 2. Y esta noche ya no somos del mundo, porque hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios, y que podamos esta noche, con corazones agradecidos, volvernos a ti, con toda la mente y fuerza que tenemos dentro de nosotros, y te sirvamos con un corazón puro y no adulterado. Concede esta noche, Padre, si hubiera algunos aquí que no te conocen, en el perdón de sus pecados, que esta noche vengan humildemente a la cruz y confiesen allí sus pecados al Dios que es justo para perdonar, y que esta sea una gran noche para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 3. Ahora nos damos cuenta de que no hay nadie en la tierra que sea lo suficientemente capaz de tomar la palabra de Dios y revelarla, porque la palabra está escrita por inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y cuando se buscó a uno en el cielo para tomar el libro y desatar los sellos, no hubo nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de desatar los sellos o incluso de mirar el libro. Y allí había un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, y él vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono y desató los sellos y abrió la palabra. Amén. Y estamos esta noche creyendo y confiando en él, que él nos abrirá la palabra. Y ahora, mientras leo en el capítulo 2 de Hechos, párrafo 4, a medida que entrego esto, la primera noche fue la segunda venida del Señor Jesús, siendo miércoles. Y el jueves por la noche fue sobre el sacrificio todo suficiente. Y la noche del viernes fue sobre la expiación todo suficiente. El perfecto. ¿Lo captaron anoche? Perfecto. De cómo podemos ser absolutamente irreprochables y perfectos a la vista de Dios. Y esta noche es sobre el entierro y mañana la resurrección, conforme vayan avanzando los días. Párrafo 5. Ahora, esta noche he escogido para mi lectura de la Escritura del libro de los Hechos, el capítulo 2 y los versículos 25, 26 y 27 incluso. Y se lee así, Pedro hablando. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermoso texto esta noche para obtener el contexto de él estando en la tumba. Párrafo 6. Lo primero a lo que queremos llamar su atención es a la infalibilidad de la palabra de Dios. Dios guarda su palabra al pie de la letra. Y esta noche queremos fijar nuestros pensamientos en eso, que Dios guarda su palabra. Podemos descansar seguros que cualquier cosa que Dios ha dicho en su palabra es la verdad.
Y la fe no descansa sobre las arenas movedizas de las ideas de los hombres o la teología de los hombres, sino que tiene su lugar de descanso definitivo en la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios, la palabra. Si Dios lo ha dicho, eso es verdad para siempre. Él nunca puede retractarse y decir, yo no quise decirlo. Yo puedo decir cosas, ustedes pueden decir cosas, entonces estamos propensos a tener que retractarnos, porque lo dijimos con lo mejor de nuestro conocimiento y con lo mejor de nuestra habilidad. Pero luego, Dios es muy diferente de nosotros. Él es infinito, por lo tanto, Él no dice una cosa a menos que sea absolutamente perfecto. Él nunca tiene que retractarse. Nunca tiene que disculparse por lo que dijo. Siempre permanece cierto. Párrafo 7. Incluso para Jesús, en estos grandes días que estamos celebrando, cuando Dios realmente inmoló a su Hijo por los pecados del mundo, fue quizás aún miles de años antes de que el fundamento fuera puesto. Dios habló la palabra y eso es un producto terminado en el cielo. Cuando Dios lo habla, ya está terminado. O si tan solo pudiéramos captar lo que eso significa, ¿qué personas tan diferentes seríamos? Al ver en sus libros los juicios que están colocados aquí para los desobedientes, eso haría que un hombre se examine a sí mismo a hora tras hora y haría que los justos se alegraran hora tras hora al leer las bendiciones que Dios ha prometido a los fieles. Y podemos descansar seguros que cada palabra se cumplirá. Solo anclemos nuestra alma en ella. Siempre ha sido de esa manera. Párrafo 8. Cuando Dios le habló a Noé, allá en el mundo antediluviano, tal vez antes de que alguna Biblia fuera escrita, o esta Biblia, en cualquier caso, fuera escrita, Dios le dijo a Noé que venía una tormenta y que las aguas cubrirían la tierra. Y sin una pizca de evidencia de que eso sucedería, todo en contra, Noé se movió con temor y construyó el arca, la preparó. Fue para la salvación de su casa y de sí mismo. Dios nunca lo defraudó, porque era su palabra. Tenía que suceder cuando Dios dijo que iba a suceder. Párrafo 9. Ahora, cuando Jot, el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito quizás antes de que se escribiera Génesis, y fue incluido en la Biblia, y Moisés escribió el Génesis, Jot, en su libro, descansó solemnemente sobre la promesa que Dios le hizo y se mantuvo junto a su holocausto, sin temor en su corazón, sabiendo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de realizar. Y cuando todo parecía ir en contra, Jot se mantuvo firme, porque la promesa de Dios era firme. Dios le prometió a Jot, y Jot descansó en esa promesa. Párrafo 10. Si la iglesia pudiera llegar a ese lugar donde pueda descansar solemnemente en la palabra eterna de Dios como siendo la verdad, qué diferente sería, qué corrección habría, qué cortante sería, qué gozo habría, qué poder habría cuando hombres y mujeres tomen a Dios en serio, que lo que Él dijo es la verdad. No importa cómo se miren las circunstancias, eso no tiene nada que ver al respecto. Dios lo dijo, eso lo concluye. Y Jot, cuando estaba en el tiempo de más prueba de toda su experiencia, cuando fue hallado hombre justo en la presencia de Dios, incluso Dios dijo que él era perfecto. No había nadie como él en la tierra. Y a Satanás se le dio el privilegio de tentarlo, diciendo, haré que te maldiga en tu rostro. Y él casi le quita la vida a Jot. Y lo habría hecho, entre paréntesis. Pero Dios trazó un límite. Dijo, le puedes hacer cualquier cosa, pero no le quites la vida. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, El Entierro. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, El Entierro, párrafo 11. Después, cuando Job soportó la mera tentación del momento crucial, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. No importó cuán oscuro pareciera y lo irreal que parecía. Había algo a lo que Job ancló su alma, en la eterna promesa de Dios. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos hacer eso. Noten, él descansó en la promesa. Yo sé que mi Redentor vive. Y quiero que se fijen para algo que quiero decir más adelante. Job especificó el lugar para su entierro. Y cuando Job murió, fue sepultado así. Párrafo 12. Hubo otro hombre llamado Abraham, quien tomó a Dios en su palabra y le creyó a Dios y llamó las cosas contrarias a la promesa que Dios le dio, como si no fuesen. Él tomó a Dios en su palabra. Y cuando pasaron los días y pasaron las semanas y los meses e incluso los años, eso no hizo titubear a Abraham ni un poco. La Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando todo parecía, todos los días simplemente se hacía más difícil cada día, pero en lugar de ponerse más débil, Job se fortalecía cada día. ¡Oh, qué bendita seguridad tenemos! Cuando las dificultades parecen levantarse para hacer que lo que Dios prometió sea algo imposible, en vez de acobardarnos y volver al mundo, debemos estar más firmes de lo que alguna vez estuvimos sobre él. Así dice el Señor. Cuando Dios dice algo, debería quedar resuelto. Párrafo 13. Y Abraham llamó las cosas que son como si no fuesen, porque eran contrarias a la palabra. Y cuando Abraham perdió a su amada y esposa Sara, después de vivir muchos años juntos, él compró una porción de tierra cerca del lugar donde Job fue enterrado y enterró a Sara. ¿Se preguntan por qué? Ellos eran profetas. Ellos lo vieron. Ellos se contactaban con Dios. Y ahora, cuando murió Abraham, él fue sepultado con Sara. Ahora, él no quiso que estos individuos le regalaran esa porción de tierra. Él la compró ante testigos. ¡Qué hermoso tipo del bautismo! Él la compró ante testigos que esa era su posesión. Oh, así es como un verdadero creyente debe venir. No escabullirse en un rincón, sino pararse delante de testigos. Yo soy un testigo del Señor Jesús y del Espíritu Santo y de sus grandes obras. ¿Cuánto más cuando vemos que este día se acerca, este día malo se acerca? Párrafo 14. Y entonces, cuando el hijo de Abraham, el cual era Isaac, la promesa se le iba a dar a él, y cuando Isaac murió, fue sepultado con Abraham, e Isaac engendró a Jacob. Y cuando Jacob murió allá lejos en Egipto, pero noten, antes de morir, él le dijo a su hijo profeta José, ven aquí, hijo, y pon tu mano sobre mi cadera lisiada, porque recuerden cómo fue lisiado, es porque el ángel del Señor tocó su cadera y cogió desde ese día. Él dijo, pon tu mano sobre mi cadera y júrame por el Dios de nuestros padres, que no me enterrarás aquí en Egipto. ¿Por qué? Oh, ellos tenían la palabra, tenían la revelación. Párrafo 15. Y me detendré aquí para decir que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la revelación divina, no sobre la denominación, la organización, no sobre credos o doctrinas, sino sobre la verdad revelada espiritualmente del Dios viviente. Abel la tuvo en el jardín del Edén cuando la iglesia comenzó. ¿Cómo supo que debía traer un cordero? ¿Por qué no trajo fruta como lo hizo Caín? Sino que le fue revelado a él. Jesús, una vez hablando, dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Moisés y Elías, y así sucesivamente. Él dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Vean, no se trata de lo que alguien piensa, es de lo que ustedes saben que es la verdad. ¿Qué decís vosotros? Esa pregunta encararía a cada uno de nosotros esta noche. ¿Qué decís vosotros? Y Pedro, hablando rápidamente, sin vacilar, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya que Jesús conocía los secretos de todos los corazones, pues no era otro que Jehová manifestado en carne. Y dijo: Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo ha hecho esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 16. Y nosotros, a medida que avanzamos, nosotros los luteranos queremos caminar por fe. Los metodistas queremos gritar para recibirlo. Ustedes pentecostales quieren hablar en lengua para recibirlo. Pero eso está a 10 millones de millas de eso. Es una revelación divina del Señor Jesucristo, la persona de su ser manifestada en el corazón. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso obra perfectamente con Mateo 5:24 o San Juan 5:24. El que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No porque tuvieron algún movimiento, alguna emoción, sino porque han sido el privilegio de tener a Cristo que se les ha revelado desde el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Párrafo 17. Y Jacob, cuando murió su hijo hizo que empacaran su cuerpo y fue sepultado con Abraham, Isaac, Sara y Jacob en la Tierra Santa en Palestina. Entonces José, siendo un profeta, él prosperó en Egipto. Él conocía a Dios, Dios mismo se le había revelado a él. Y cuando él murió, dijo: No sepulten mis huesos aquí, sino que pónganlos. Algún día Dios os visitará. ¿Por qué? Él descansó solemnemente sobre la palabra de Dios. A Moisés, 400 años servirán a esta nación, pero yo lo sacaré. Él descansó solemnemente sobre la palabra. Y qué hermosa ilustración hay aquí. Si se fijan, todo hebreo que pasaba por ahí con su espalda azotada hasta la carne viva por los capataces, y cuando miraban los huesos de su profeta José, sabían que un día iban a salir, porque esos huesos fueron dejados allí como un memorial de que algún día ellos saldrían. Párrafo 18. Hace unos 15 o 18 años, cuando Billy Paul, un niño de unos 5 años apenas, tanto teníamos una florecita que le estábamos llevando a la tumba de su mamá, al amanecer una mañana de Pascua, a medida que iba saliendo el sol, asomándose, era justo antes del amanecer, y después iríamos al servicio. Y cuando caminábamos hacia la tumba, el pequeño se quitó el sombrero mientras nos acercábamos donde su hermanita y su madre estaban enterradas. Y él empezó a sollozar y a llorar y dijo: Papá, ¿está mami ahí abajo en ese agujero? Yo le dije: No, hijo, ella no está ahí abajo en ese agujero. Ella está un millón de veces mejor que tú y yo. Él dijo: ¿Volveré a ver a mami otra vez? Le dije: Por la gracia de Dios, si lo deseas, puedes volver a verla. Dijo: ¿Saldrá alguna vez su cuerpo de esta tumba? Le dije: Cariño, cierra los ojos y te contaré una pequeña historia. Hace muchos cientos de años, estaba esta mañana, hubo una tumba que se dejó vacía. Le dije: Ese es un memorial. Aquellos que duermen en Dios traerá Cristo con él cuando venga. Sin una sombra de duda, yo descanso solemnemente sobre la eterna promesa de Dios. Párrafo 19. Como Job de antaño, cuando oímos que de las cenizas a las cenizas y del polvo al polvo, me recuerda a Longfellow, quien dijo: No me digáis con voz doliente que la vida es un sueño vacío, que el alma duerme donde el cuerpo acaba y las cosas no son como parecen. Él dijo: Sí, la vida es real, la vida es seria y la tumba no es su meta. Pues polvo eres y al polvo volverás. No se refería al alma. Lo llaman una teofanía, que cuando salimos de aquí vamos a otro lugar. Sea lo que sea, yo tomo la palabra del apóstol cuando dijo: Si este tabernáculo terrestre, entre paréntesis o morada,
se deshiciere, ya tenemos uno esperando para pasar de este a ese. Párrafo 20, por último. Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos los profetas confiaron y creyeron que venía una resurrección, que venía el Redentor. Ellos profetizaron de él. Enoc profetizó de él. Descansó solemnemente. Selló su testimonio con ellos. Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Ellos descansaron solemnemente en el tiempo que el Mesías vendría. Y ellos murieron y sus almas se fueron al paraíso. Ellos no pudieron entrar en la presencia de Dios porque, entre paréntesis, lo tuvimos anoche. La sangre de toros y machos cabríos no podía perdonar pecados, solo cubría los pecados. Hablaba de un día cuando el sacrificio perfecto, porque la sangre del animal no podía regresar al adorador, pues entonces él no habría dejado de ofrecer sacrificio de ese tipo. Pero cuando el Hijo de Dios murió, la vida que estaba en él no era otra sino Dios, para regresar y adoptarnos en la familia de Dios. Y ahora somos hijos de Dios, la vida de su sangre. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana, Dios les bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, El Entierro, predicado el día 20 de abril del año 1957. Continúa, hermana Erika, Dios les bendiga, en párrafo 21 al 30. Que Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, El Entierro, párrafo 21. Ahora noten rápidamente, mientras seguimos, cuando allá atrás en el Antiguo Testamento y aquellos que creyeron y adoraron y murieron en la fe esperando ese tiempo, la razón por la que esos profetas hicieron eso es que quisieron ser enterrados en Palestina. Ellos sabían que la resurrección iba a ser en Egipto. Iba a ser en Palestina solamente. Eso es lo que dijo esta noche. Lo que digo esta noche. Yo tengo todo tipo de nombres. No me importa lo que la gente me llame. Eso no significa nada para mí. Lo único que quiero saber es esto. Que he estado muerto y mi vida está escondida en Cristo por medio de Dios y sellada por el Espíritu Santo. Que cuando Él llame de entre los muertos, yo responderé ese día. Entiérrenme en Cristo, porque Dios traerá con él a los que están en Cristo en aquel día. Párrafo 22. ¿Cómo entraremos en Cristo? 1 Corintios 12, 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser conciudadanos del reino de Dios. Nosotros profesamos ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ya no buscando estas cosas mundanas, sino esperando la venida del Rey bendito para que tome el dominio de mar a mar sin límite, para cuando Él venga en su gloria, ciertamente esperamos su venida. Párrafo 23. Y entonces no hay duda en mi mente que eso es lo que Jesús tenía en su mente cuando Él estaba aquí en la tierra. Era esa infalibilidad de la palabra eterna de Dios, porque sabemos que en Él habitó la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda la divinidad estaba en Él. Él era ambos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitó en forma humana, la teofanía de Dios, la gran imagen de Dios, en la que Él hizo al hombre. Luego lo puso en la tierra. Él tenía un cuerpo. Dios no está exento de un cuerpo. Dios tiene un cuerpo y se parece a un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron y se parece a un hombre. Y este es solo una impresión de lo que aquel es. Todo en la tierra, la belleza, la dulzura, la belleza de la tierra, no es otra cosa en el mundo sino la respuesta a algo mucho mejor que eso, que nos espera cuando dejamos a este mundo, porque todo en la tierra es solo un patrón de la que está en el cielo. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es hermoso, árboles, pájaros, todo, es solo un patrón de lo que hay en el cielo. Nuestra propia vida es solo un patrón. Es solo una sombra y no la cosa real. Es el lado negativo. Se necesita la muerte para revelar la fotografía, para ponernos de nuevo en la teofanía de la que procedemos. Entonces, en la resurrección venimos a su semejanza, un cuerpo resucitado. Qué hermoso, no solo hermoso, sino que es la palabra y solemne verdad de la palabra eterna de Dios, que seremos semejante a Él. Párrafo 24.
Fíjense ahora, Jesús investido con todos los poderes de Dios, pero cuando se encontró con Satanás, él nunca usó ninguno de sus poderes. Él solo se refirió a la palabra. Así lo hizo. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo puede decir que pueden quedarse en casa y ser buenos cristianos como lo serían en la iglesia? No pueden hacerlo. Lean la palabra. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia y el Espíritu Santo es aquel que la trae a ustedes y la coloca en gracia. Y cada promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que haría. Tiene que hacerlo. Es su palabra, es vida. Párrafo 25. Ahora, había olvidado que se suponía que tenía media hora. Me lleva tanto tiempo llegar a lo que quiero decir. Pero noten, Jesús en las últimas horas o dos de sus vidas, muchas, muchas profecías se cumplieron. Alguien me dijo, hermana Branham, eso tiene que suceder y eso tiene que suceder. Le dije, eso pudiera pasar en una hora. Si leen el Salmo 22 y luego observan la hora cuando él se estaba muriendo en la cruz, se me olvida cuántas profecías sobresalientes se cumplieron en las últimas dos o tres horas de su vida. Ciertamente, oradores, mis hermanos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así sucesivamente, igual como David lo exclamó. Párrafo 26. Y luego otra cosa que quiero que noten, la verdad. La parte infalible de la palabra de Dios. La Biblia dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Porque en el tipo, el cordero pascual era un tipo de eso. El cordero debía de estar sin mancha. No debía ver huesos rotos en el cordero. Y el tiempo que él había muerto fueron romperle las piernas con un martillo. Y justo antes, miren ese momento tan crucial. El hombre con el martillo listo para golpear a sus piernas, pero la palabra de Dios dijo, no habrá un hueso roto en su cuerpo. ¿Cómo va a suceder? Nosotros nos apresuramos. Párrafo 27. La palabra de Dios es eterna. Si la palabra de Dios es perfecta, aquellos que están en Cristo están tan seguros de levantarse como hay una resurrección. Dios está tan obligado a su palabra para sanarlos como lo está para salvarlos. Porque es su palabra la que lo prometió. Es la palabra de Dios y no tenemos derecho de quitar de ella. Pero solo digan, es la verdad, créanlo. No importa lo que pase, créanlo. De todos modos, esa es la forma en que el resto de ellos tuvo que creerlo. Y nosotros no estamos excluidos de eso. Dios le dio Palestina a Israel, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno que recibieron. La promesa es suya, pero tienen que luchar por cada pulgada que reclamen. El diablo se encargará de eso, ciertamente lo hará. Párrafo 28. Pero fíjense, cuando estaban listos para romper las piernas de nuestro Señor Jesús, si ese martillo hubiera golpeado la pierna y la hubiera roto, Dios hubiera sido hallado falso, pero no había suficientes demonios en todo el tormento oscuro para hacer que ese martillo golpeara ese precioso cuerpo. Pues David, 800 años antes, había dicho, no será quebrantado ni un hueso en su cuerpo. La palabra de Dios tiene que permanecer la verdad. Pero, ¿qué hicieron ellos entonces? Tomaron una lanza y la traspasaron en su costado. Y salió sangre y agua para cumplir lo que la Biblia dice. Decía, orador, mis manos y mis costados. La palabra fue cumplida. Párrafo 29. Ahora, cuando él se estaba muriendo, oh, qué hora tan tremenda. Pienso en ese canto y honestamente me hace sentir terrible cuando pienso en ese canto que el poeta escribió hace muchos años. Entre rocas partidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo celestial y día interminable. Y cuando él estaba colgando allí, sangrando y muriendo, cuando inclinó la cabeza, el sol se avergonzó tanto de sí mismo al mirar hacia abajo a las criaturas mortales que Dios hizo a su imagen,
que tuvieron que pagar un precio como este para redimirlo. El sol se negó a mirar hacia abajo la tierra en esa hora. La luna estaba tan avergonzada hasta que retiró de su lugar. Y las estrellas voltearon sus espaldas a la tierra. ¿Qué cosa tan horrible debe ser el pecado? ¿Cómo Dios tuvo que lidiar con él? Párrafo 30. Y ver a esos sacerdotes burlescos con escupitajos colgando en su cara. Un hombre lo golpeó la cabeza con una caña y le dijo, si eres un profeta, dinos, ¿quién te pegó? Uno de ellos arrancó la barba de su rostro y lo golpeó en la cara y quiso que él se defendiera. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, inmediatamente llamaría a mi padre. Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Eso pudo haber sido cambiado, pero ¿cómo podía hacerlo? Simplemente no pudo hacerlo, porque eran sus propios hijos clamando por su sangre. ¿Pudieran imaginarse a su papá, a un padre con sus propios hijos, entre paréntesis, en oscuridad, clamando por la sangre de su propio padre? Esa es la razón por la que él no podía hacer otra cosa que morir. Si él no lo hacía, era condenación para sus hijos, era condenación para las criaturas, pero él tuvo que morir para salvar a su pueblo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Realmente ha sido un gusto, mis amados hermanos y hermanas, el tener este compañerismo con ustedes y agradeciendo a Dios por este glorioso tiempo que nos ha dado. Si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con este mensaje, El Entierro, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1957. Vamos a despedirnos y agradecer a Dios por este grandioso día. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. ¿Cómo decirte, Señor, la gratitud? ¿Cómo mostrarte, Señor, vuestra gratitud ante ti, de ver qué gloriosos mensajes que tú nos has enviado, cómo nos han abierto vuestros ojos, vuestro corazón, para poder entender qué es que estaba sucediendo mientras el mundo estaba disfrutando sus maravillas que tiene el mundo? Oh Padre, pero cuando tú enviaste a este profeta, estaba disfrutando a tus hijos, oh Padre. Y la segunda venida de Jesucristo ya sucedió. La segunda venida, oh Padre, estaba en Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo del cielo, oh Padre. Dijiste que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cuáles son esos muertos en Cristo en estos 2000 últimos años? Los seguidores de estos 7 mensajeros serán resucitados, los creyentes, oh Padre, porque en el Antiguo Testamento ya resucitaron con Jesús y se fueron. Pero ¿qué en este tiempo, oh Padre amado? Y estamos en este espacio llamado tiempo, como dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Muchas gracias, Señor, por este gran privilegio y la oportunidad que tú nos estás dando, Señor, el entrar rápidamente a la escena de tu palabra, como allá en el tiempo de Noé entraba en el arca, oh Padre. Eso fue un tipo y sombra de lo que iba a suceder ahora. Tu palabra perfecta, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, te decimos, bondadoso Padre Celestial, gracias por este privilegio. Te pedimos, Señor, una vez más que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor. Permite sostenernos bien de tu mano poderosa, que es tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas. Dios le bendiga a hermana Erika, hermana Rosalía. Dios me la bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Rosalía, hermana José. Dios le bendiga a todos. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Le faltó el madérica. A toditito. Yes. Si esta morada terrestre de
Mi cuerpo.